Estamos completamente en vivo para llevarles la narración y comentarios del partido que van a efectuarse el día de hoy entre Atlético San Luis y Dorados de Sinaloa, jornada número 15 del Ascenso MX. Es la última fecha por disputarse, están los últimos 3 puntos en la mesa, Dorados todavía no tiene segura su clasificación. Más adelante estaremos comentando qué es lo que sacaría el conjunto del Gran Pez de estar en la liguilla, y San Luis no tiene tampoco seguro el primer lugar a pesar de que va invicto. Saludamos a toda la gente que se está suscribiendo a nuestro canal. Y Brayenos, una, ¿qué esperar? Primero, ¿cómo estás? ¿Y qué esperar de este compromiso en el Carlos San Luis? En las alineaciones van con todo. Sí, sí, muy buenas tardes, Emilio Mendoza, a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión en YouTube. Lo dices, van con todo, porque mucha gente se planteaba principalmente cómo es que queda eliminado Dorados. ¿Cómo podría quedar eliminado el conjunto de Diego Armando Maradona? Para empezar, el conjunto sinaloense tendría que perder por una diferencia de 4 goles, que yo prácticamente lo veo un poco difícil, y que después se combinen otros resultados. Y también, muchos dicen, que el San Luis ya está clasificado, que no sé qué. Es que se juegan varias cosas. San Luis va invicto todavía. Podría terminar el torneo sin perder un solo partido en el Ascenso MX durante 14 jornadas, por así decirlo, a pesar de que es la número 15. Recordar que descansaron en una durante 14 partidos. San Luis, si llega a perder el día de hoy y se combina una victoria de Mineros de Zacatecas por diferencia de goles, también podría perder el primer lugar. Y Dorados, que se juega importante también, a pesar de que tenga prácticamente pie y medio en la liguilla del Ascenso MX, el mejorar en la tabla, ¿no? Mantenerse en los primeros 4 lugares, que de hecho puede ascender nada más hasta el tercero, porque ya no alcanza en segundo lugar ni a Zacatecas ni al conjunto de San Luis, pero mantenerse en los primeros 4 para poder cerrar la llave de cuartos de final en casa, porque si cae una derrota, Emilio, podría quedar del quinto lugar al octavo y entonces estaría cerrando de visita. Sí, es lo que va a tratar de evitar el día de hoy el conjunto de Diego Armando Maradona, que de arranque hay mucho morbo porque jugaron la final del torneo pasado. Dorados perdió contra San Luis en tiempo extra. No estaba Diego Armando Maradona en la vuelta porque lo habían expulsado en el partido de ida. Hoy sí va a estar en el banquillo de Dorados y no se guardan absolutamente nada. Ibra, ¿me ayudas con la alineación de San Luis, por favor? Sí, el conjunto local sale en el arco con Carlos Rodríguez, con el número 4 Matías Catalán, con el número 5 el capitán Pedro Álvarez, con el número 20 Unai Bilbao, con el 21 Enrique López, con el 2 Juan Castro, con el 15 Jorge Sánchez, con el 18 Noé Maya, con el 26 Fernando Madrigal, con el 9 Nicolás Ibáñez, que hoy va a asegurar el título de goleo, tiene 11 goles, el que le persigue tiene 6, entonces 5 goles de diferencia que seguramente Nicolás Ibáñez, el argentino, va a tener. ¿No puede meter Bordagaray hoy? No, pero también Nicolás Ibáñez no podrá mojar contra Dorado, ya lo hizo en la final, entonces por ahí podría sumar otro, y cierra con el número 22, Ian González, los dirigidos por Poncho Sosa. Diego Armando Maradona manda en el arco a Gaspar Servio, el capitán número 23. Con el 2 estará Diego Barbosa, el número 3 es Gustavo Canto, el 4 Jesús El Chaveta Chávez, con el 33 está Cristian Báez, el 6 en medio campo ya Fernando Arce, el escudo Dorados de Sinaloa, junto a Edson Rivera, Jesús Alonso Escobosa, para mí el hombre a seguir el día de hoy, con la camiseta número 8, Fernando Lizarias, el 16, Fabián Bordagaray, el 10, y el que se ganó la titularidad en los últimos partidos, o básicamente en el mes de marzo, a Mauri Escoto con el 25. Saludos a todos, ya llegó el Isidro, ya llegó Alex también. Sí, sí, el Alex. Por ahí, Isidro pregunta que si en qué canal lo van a transmitir, el 1540 Sky o 540 en definición estándar, pero va por el sistema de Sky. El Alex, que apostó ya 150, dice que a ver si gana. ¿A quién le apostaste, Alex? ¿A Dorados o al conjunto del San Luis? Yo creo que se fue con San Luis, ¿eh? Me gusta para que este sea de esos que se van a la que según. Miguel dice, pon el streaming, perro. Ojalá. Ay, Cherezada Malacón, mi amor, también llegó. Te mando un beso enorme. No podemos poner el streaming. Nos están pidiendo que narráramos los juegos porque siempre nuestra dinámica es comentar y estar platicando con ustedes. Vamos a empezar narrando y en lo que haya tiempo muerto vamos a comentar. Por lo pronto ya arrancó el compromiso. Antes de que se diera la hora pactada, las puras 6, arranca el juego y viene la primera de Dorados. Buscaban larga a Elizari, es el guardameta del conjunto potosino quien se queda con el esférico, y ahora San Luis a mover en corto, a tratar de sacar la pelota a ras de pasto. Ya se señala la primera falta, es Edson Rivera quien llega tarde. También hay que mencionar que en el último partido hubo muchos roces, hubo mucha gente que se calentó de más en el terreno de juego.
también hay que decirlo, cambios equivocados de Diego Armando Maradona en la final de vuelta. Entonces, pues a ver qué es lo que ocurre el día de hoy, Juan Pablo. Entonces, ronan el link para caerle, pues, caerle para acá, güey. No tenemos link de computadora. Roba la pelota, Dorados. Pedía falta Edson Rivera. No, dice el árbitro. Y ahora el que va a salir en velocidad es el conjunto del Atlético San Luis. Van de la derecha con relación al ataque potosino. Nadie le sale. Viene el impacto, el primer disparo, portería. Gaspar Servio se queda con ella. Y viene el regaño para que Gustavo Canto, que salga, que apriete, porque en lugar de salir hacia adelante, fue reculando y se abrió el espacio para que impactara portería el conjunto de San Luis. Sí, Gustavo Canto, que ya tiene, ¿qué te gustan? 3-4 jornadas que se ganó la titularidad por esa banda izquierda. Bueno, donde por la baja por lesión de... Sí, sí, primero fue por... Bueno, es que era Raúl Sandoval el titular, que de hecho en diciembre le costó demasiado ese partido, Emilio. Los dos laterales, tanto Barbosa como Sandoval, le salió la inexperiencia, como que el ambiente y el estadio lleno en Alfonso Lastras terminó por comerse a los dos laterales Dorados. Gustavo Canto, que después prueban con Julio Navas, sabemos que en ofensiva es bueno, pero en la defensa le cuesta un poquito, y Diego Armando Maradona ya tiene los últimos 3 partidos que se decanta por Gustavo Canto. Otra falta dura de Mauricio Escoto. El árbitro solamente señala la falta, pero me parece que está jugando al borde del conjunto sinaloense. Ya llevan 2 faltas en medio campo. Esta durísima. Ah, no. Uy, casi no lo toca, ¿eh? Bueno, lo toca al final, pero sí, parecía más dura en la... En la velocidad normal. Sí, sí. Ya en la repetición sí no se ve tan dura. Ya sortearon los grupos de la Copa Oro, dice Isidro. Más adelante tocaremos ese tema, ¿eh? Porque muy, muy flojitos. Benito Camela y mi pastel. Aquí te guardé un pedazo, güey. Aquí tú sabes en qué te sientes y qué te comes, pero aquí hay un pedazo de pastel para ti, Beni. El JJ Padrón, vamos San Luis con todo. Pues a ver quién gana, ¿eh? San Luis está tratando de quedar invicto. Aunque, hay que decirlo, la temporada pasada hubo récord de puntos. Hubo un equipo que aplastó todo el rol regular, que fue el conjunto de Juárez. Y en la liguilla, pues en semifinales me lo despacharon, justamente, los Dorados de Sinaloa. Mueve el conjunto de San Luis, van hacia adelante, va a cortar Dorados, y de momento Ibrahim es el conjunto potosino quien trata de tener la pelota, quien trata de a ras de pasto armar los ataques de peligro. Sí, el San Luis tratando de proponer un poco más, ya tuvo el primer disparo al arco de Gaspar Servio, que no pasó mayores, y lo que hablabas, en una pelota que había perdido, de hecho Edson Rivera, que lo mencionaste, Emilio, en los cambios que hace Diego Armando Maradona en diciembre, uno de esos fue la salida de Edson Rivera, pensó que el partido ya lo tenía controlado, que de hecho el número 7 había anotado un gol en un rebote que pega en el post, en la base del poste, llega a empujarla. Diego Armando Maradona pensó que ya tenía el partido liquidado y el título en sus manos, y nada, y le dieron la vuelta, y Edson Rivera fue una de las bajas importantes en los minutos que restaron aquella noche. Shen Shi dice, venga mi San Luis, perros, pues a ver cómo le va al conjunto potosino, que lo hemos venido diciendo, no de hoy, de hace ya varios tiempo. Para mí y para Ibrahim Osuna, esta debería ser la final. Servicio al área de Dorados, buscaba a Mauricio Escoto, corta la defensa, el rebote le va a quedar a... era Sandoval, ¿verdad? Sí, ahora sí. Es Alonso Escobosa quien busca a Bordagaray con un centro frontal, corta la defensa, otra vez buscaba Edson Rivera y el rebote le queda a Cristian Báez. Decíamos, para mí, para Ibrahim, esta es la final, o esta debería ser la final, sí, porque sí, son los equipos que mejor tratan la pelota, que mejor juegan bien. El pelotazo a profundidad lo busca Alonso Escobosa, no hay falta y será saque de meta para el conjunto potosino. ¿Y hay sangrado o tiene ahí una mosquilla? No, parece que sí, o verruga, no sabemos qué será, pero sangre no es. Pregunta Alex que si ganamos el partido el miércoles o no. Ahorita les hablamos de historias tristes porque no nos fue también el día miércoles. Lo decías, yo también comparto, creo que esta, si es que no se dan los cruces antes en la liguilla, podría ser para mí la final del ascenso MX, los dos equipos que mejor juegan. Creo yo que Dorados incluso te plantea un mejor fútbol ofensivo y todo esto, pero San Luis, lo decimos, cuenta con el más balanceado. Sí, sí, y el tema anímico de no perder ningún partido hasta el momento, hasta esta jornada número 15 del ascenso MX, pero creo yo que estos son los dos mejores equipos hoy en día en el ascenso. Y el que se viene a toda velocidad es San Luis. Atacan 4, defienden 3, abren pelota por la derecha, meten en la maga sobre Canto, güey. ¡Gol! ¡Gol de San Luis! ¡Gol del líder! En apenas 5 minutos ya me peinaron el primero para el pez. Lo hace Madrigal, camiseta número 26. Otra vez no le sale nadie.
Lo que estaba relegando Gaspar Servio hace dos minutos, que no salía Gustavo Canto, viene reculándose atrás. Le pega muy suave, me parece que algo... No sé si hay un desvío, le pega suave, pero no sé si hay un desvío, Amaga primero, después... sí, lo alcanza a desviar Cristian Javier Báez. Y San Luis ya lo gana 1-0 en el arranque del compromiso. Sí, rebota en el número 33 de Dorados, y es que lo dices. Canto obviamente no sale. También en ocasiones es que le pasaba un hombre, lo tenía por izquierda, por eso como que tiene este miedo, titubea el número 3 de Dorados a salir a la marca Madrigal, por si es que se acompañaba con su compañero. Pero como dices, pues si ya ves que está solo y va a tirar, déjalo igual. Parecía que era Chaveta Chávez quien ya acompañaba por ahí en la marca. Hay un desvío de Cristian. Era Cristian Javier Báez. Y es el que desvía y pues Servio ya nada pudo hacer y lo está ganando 1-0 San Luis. A ver cuántos se vienen. Y lo decíamos, este duelo arranca la jornada número 15 del Ascenso MX. Kevin, ¿qué canal es? ¿Es el 500 qué? ¿16? 1540 o 540 de Sky. Me parece que no es ese, bro. Que bueno, tienes una caja distinta. En el HD. Es Sky Sports. Creo que es 517, sí, sí, más o menos, ¿no? En el HD es 1540. Ah. En el definición estándar, no sé cuál sea. Exactamente. Bueno, decíamos, Dorados está prácticamente calificado. Pero si le meten de 4 para arriba, ahí sí va a tener que ver toda la jornada para rezar y quedar en octavo lugar. Así que importante lo que se venga en este compromiso. Me parece que si hay un equipo que es capaz de levantarse de un gol en contra, es Dorados de Sinaloa, ¿eh? Lo hizo contra el Atlante cuando eran menos. Sí, sí. Y que tiene muy, muy buena ofensiva. ¿Qué dicen ahí el puñetas de la... Dice el Benny, se los dije que no fueran a jugar, estaba escrito. Dice, pues sí, viejo, pero ¿qué vamos a saber? El Ale está festejando porque le apostó al San Luis. Va ganando por fin uno el perro, pero habrá que ver cómo le va. Shen Che dice, puro San Luis Potosí, perros. Pues ahí dicho, está, ahí está ganando. Ya había dicho. Saludos, sí, a la gente de San Luis y a la gente de Culiacán y de todo el mundo que están siguiendo esta transmisión. Minuto 8 del primer tiempo, San Luis lo gana desde hace 2 al 6. Madrigal, ayudado por un desvío de Cristian Javier Báez, puso el 1-0 y Dorados a remar contra corriente, a tratar de conseguir un puntito que me parece lo puede dejar ya entre el quinto y el sexto, y más para abajo ya no caes, porque se van a enfrentar también equipos que pues están ahí en las primeras posiciones. Sí, es que es el problema, pues con esta diferencia estás calificado, pero te pueden bajar hasta el séptimo, octavo lugar, que incluso el octavo lugar, pues te volverías a topar con el mismo San Luis, y el segundo contra un viejo conocido también, Minero de Zacatecas, que creo yo que a pesar de la posición a tabla ahí, a mí sí me gustaría enfrentar a Minero. Sí, yo creo que también la gente de abajo, de los que van a quedar, otro disparo a portería, y ahora recuesta muy bien Gaspar Servio. Del 5 para abajo, los que dicen, bueno, me toca Mineros, me aviento. Sí, sí, sí. Porque es un equipo que defiende bien, pero que está muy chato en ofensiva. Ahora, ¿por qué es importante en el ascenso quedar en los primeros 4? Porque no hay gol de visitante. Contrario a lo que hay en la primera división del fútbol mexicano, no hay gol de visitante, entonces tienes que ganarle forzosamente en el global al equipo que esté entre los primeros 4. Ya ganaste, güey, dice el Isidro. Pues no se ha acabado el juego, pero sí, pues San Luis va ganando. Recupera la pelota Alonso Escobosa, ahora era Barbosa. Se acompaña con Fernando Arce, Edson Rivera, ahora es otra vez Escobosa, y a darle vuelta porque ya repliega bien San Luis. Es Cristian Báez. Le pido a Dios y a la Virgen que no tire balonazos Cristian Báez, porque ya sabemos que pelota que busca tirar larga, pelota que pierde. Apretaban a Canto, desparrama el primero, pero viene hacia atrás otra vez con Báez, que va con el número 4, el Chaveta Chávez. Cabeza levantada y pide que alguien se le mueva ahí, bro, porque de momento, entre el encerrón que tiene el conjunto de San Luis, que me parece que este gol tempranero lo va a hacer todavía más complicado, y la poca movilidad que ha demostrado Dorados en los primeros minutos, pues tiene el juego donde quería el conjunto potosí. Sí, el problema de siempre con Dorados, cuando se ve abajo en el marcador o se encuentra desesperado, la toma Chaveta Chávez, siempre levanta cabeza, pregunta que si a quién, porque entiende que en ocasiones el pelotazo no es lo mejor, y el Chaveta lo llega a utilizar el recurso cuando de plano no encuentra a nadie. Ahí va a ser importante lo que pueda moverse Fernando Lizarri, que sabemos conecta la línea del medio campo con los ofensivos, y también lo de Bordagaray, que es el que llega a bajar, llega a conectar con Amaury Escoto, que es el más rápido, el número 10 en tema de ataque de Dorados, que a mí me gusta mucho, Emilio, los movimientos que hace a las espaldas de los jugadores, de los defensas. Cristian Báez ya mandó la primera larga en el puro pecho de San Luis. Sí, de hecho, yo creo que es el más inteligente también que tiene Dorados, junto con el Lizarri. Sí, sí.
Aprovecha muy bien sus virtudes. Sí, es que en ocasiones es eso, pues, de que sabe jugar con la pelota y sin la pelota. Pues en ocasiones te genera mucho daño, y lo comprobé en el último partido aquí en local Dorados, cómo te le generaba espacios a Mauri Scotto sin la pelota, ¿eh? Entiende que tiene que hacer la pasada, o va y destantea a los defensas, jala la marca de dos, entonces ahí es donde puede encontrar varios espacios importantes. Dorados, dice Alex, que se suscriban al canal, encuentran los mejores directos, muchas gracias, viejo. De hecho, son 37 personas, ¿eh? Mínimo dejen su like para que se pueda mover la transmisión y más gente se una. Pregunta Guillermo Lomelí, que le va a los Tigres, al parecer, ¿por dónde va? Sky Sports, así es. En el HD está en el 1540, en el definición estándar no sé, pero es a través de Sky, viejo. Y hablando de lo que hace el atacante Dorados, no podemos pasar por alto lo que hace Nico Ibáñez, el 9 de San Luis, que es un jugador también excepcional, ¿eh? Es de los mejores delanteros que hay en la liga. Falta para Dorados, ¿eh? Tiro libre, me parece que iban los dos buscando bien la pelota a los linderos del área, apenas un metrito atrás de la media luna, recibe la falta Mauri Scotto en un pelotazo largo que habían buscado. Y bueno, ahí se empieza también a hacer de palabras el jugador de San Luis, el camiseta número 2, se trata de Castro, el defensor, con a Mauri, porque dice, no te toqué. Ah, no, era el 21 el que está peleando con él, sí, se que trata es, de Cadete, ¿no? Sí, Cadete, que creo yo, sí, Enrique López, creo yo que sí era falta, ¿eh? Le llega por la espalda a Mauri Scotto, lo recarga, entonces falta importante a favor de Dorado, ya lo dice la toma Escobosa, que podría ir con la pierna izquierda, que creo es para el que se acomoda mejor, y Fabián Bordagaray, pues también se para con la pierna derecha. Está cargadito a la derecha del área del Atlético San Luis, distancia perfecta para que impacten, como dice Ibrahim Escobosa, zurda, pero no me sorprendería por la gran técnica individual que tiene Bordagaray, que sea también el camiseta número 10 el que le pegue. El que está en un mejor estado, creo yo, es Alonso. Estado de gracia, Escobosa. Como es el Kiki, ¿no? No, es una estupidez estarlo diciendo, pero es Alonso Escobosa. Y ahí pillo, mete y muestra la transmisión. No podemos, viejo. Quisiéramos, pero no podemos. El árbitro acomoda la barrera, pide que todos estén a la distancia. Con la pierna derecha, Fabián Bordagaray. Con la pierna zurda está Alonso Escobosa. ¿El de Ahome o el de Argentina? ¡Es Escobosa! ¡Le pegó! ¡Alcanza a tocar Rodríguez! Hay tiro de esquina para Dorados de Sinaloa. El disparo muy al centro, ¿verdad? Sí, buscaba la sorpresa Escobosa, tal vez que recorriera un poquito Carlos Rodríguez hacia el otro poste. No lo hace, espera a que le conecten la pelota, porque hay algunos arqueros que son muy aventados, y entonces encuentra como si nada la pelota y la manda a tiro de esquina. Tiro de esquina para Dorados, el primero que tiene el gran pez, que manda ya toda la fuerza aérea. Son 5 elementos de Dorados dentro del área, pero asimismo también San Luis defiende con 9, así que hay que ser quirúrgico, preciso para encontrar el gol. Le pega Alonso Escobosa, manchón penal. ¡Se va a levantar! ¡Gol de Chulo! ¡Gol del CR7 de Dorados! Fabián Ramón Bordagaray, después de que había rematado Cristian Javier Báez en la raya, salva la defensa de San Luis. Y Bordagaray aprovecha con un punterazo letal. Libra en 14 minutos. Dorados 1, San Luis 1. Y el Alex, el Ander Pérez Prado, con la apuesta. Sí, lo decíamos. Podía haber goles porque lo que te digo, lo que puede haber. Era de que San Luis, el que remata primero. Sí, de que San Luis pierda el primer lugar. Dorados, obviamente, la posición en la tabla que pueda obtener. Lo dices. Cabezazo primero de Scotto cuando el cubo se va a quemar el timbre. Ahorita voy y te abro, cabrón. Cabezazo de Scotto. Increíble cómo remata Scotto, no tiene que brincar ni nada. A segundo palo ya buscaba Canto, incluso había una mano del número 22, Ian González. El rebote le queda a Fabián Bordagaray. 1-1, séptimo gol del argentino en el torneo. Y cuando Bordagaray anota, Dorados no pierde, así que es un tema importante también. Y San Luis quiere ponerlo 2-1. El servicio al área busca el remate del conjunto potosino. Saltaba Barbosa, después se pedía la falta. Se puso bueno el partido en 14 minutos. 1-1, dice JP Yometi. Solo tengo computadora online. No sé si alguna página de internet te lo esté pasando, JP. Puedes ponerlo ahí, te quedas con el audio de nosotros. Alex, puta madre, dice, pues ni modo, güey. Toby Lairo, vamos, Diego, saludos desde Argentina. Saludos, Toby, aquí estamos siguiendo este compromiso donde Diego Armando Maradona es el técnico. El Benny, no le abre la puerta. Ahí viene el pinche espalda de marro, el Cubo Báez. David Gabriel Revolcaba, otra vez el Alex, güey, otra vez le apostó. Ahora le apostó a San Luis. Yo creo que pues está muy complicada la apuesta, ¿eh? Netillo Redondo, gran reacción, buen trabajo de diafragma, grita que se mantiene y se disfruta, tiene manera para narrar, busquen opciones.
Si tú conoces a alguien, güey, que nos ayude, pues jálate en el tuyo. Y felicidades por tu boda, carnal. Que te vaya muy bien y que seas muy feliz. Ya llegaron. Mucha felicidad, Netillo. La banda de delincuentes que tiene el, pues, la colonia o el municipio Fuente del Valle, pegadita a Barrancos. 16 minutos del primer tiempo y Dorados lo sigue ganando 1-0. Te decía Ibra, cuando moja Bordagaray, Dorados no pierde. Sí, de hecho. Se te quemó el arroz, vamos. Cuando aquí llegó Enrique Noriega, que vamos a ver si ahorita también es narrador de Chivas él, a ver si quiere participar un rato. Si es que no nos cobra, lo dice, lo de Bordagaray cuando anota, no pierde Dorados. Tenía por ahí 3 victorias, 2 empates. Y es el amuleto, por así decirlo, Fabián Bordagaray, nuestro chulo de Dorados. Por aquí dice Máximo Herrera que en Argentina no lo está pasando ESPN ni Fox. No, porque aquí va por Sky. Es un sistema. JP, yo vente y póngale spa 20 pesos. Güey, pues no podemos. Nos van, cabrón, a tumbar el canal, güey. No vale, o sea, 20 si pesos. Si son 20 mil pesos. Sí, güey, pero por 20 pesos. La neta, no. Lo que podemos hacer es en el medio tiempo buscarle los goles y ponérselos. Sí, sí. En el así medio tiempo. Eso es lo que sí podemos hacer. Después de 17 minutos será tiro de esquina para San Luis. En el tiro de esquina en el cual anota Dorados, les comentaba en la narración, San Luis tenía 9 en su propia área contra 5 Dorados y le remataron. Ahora San Luis manda 6 contra 9 de Dorados. El servicio macho para el remate. ¡Gol! ¡Gol de San Luis! Primero peina Nicolás Ibáñez, llega Catalán al segundo palo y sin marca prácticamente. Refunde la pelota en el arco de Gaspar Servio. 17 minutos, 2-1 lo gana el Atlético San Luis. Sí, ahí están, la marca tibia por prácticamente Dorados. Dejan, como es costumbre. Dejan, sí, que remate. Sí, los problemas que tiene Dorados principalmente son en la zona baja. Deja que remate Nicolás Ibáñez, que es, mira, Canto fue el que se nos resbala. Parece que es Pedro Álvarez, es Ibáñez, brincaba delante de él Pedro Álvarez. Entonces, ¿Edson Rivera? Es Ibáñez el que cabecea, manda. No, sí es Pedro Álvarez, en esa toma se me hace que sí es Pedro Álvarez. A segundo palo llega Catalán, como dicen, cuando son dos cabezazos en área normalmente termina en gol. El San Luis lo está ganando 2-1 y se pone muy atractivo el juego, ¿eh? Oye, y si ya estaba atractivo con los goles madrugadores, pues más todavía, porque Dorados, en lo dicho, mientras siga perdiendo, le pueden seguir haciendo goles, puede poner en predicamento su pase a la siguiente ronda. ¿Qué reclama Sergio? Ya empezó con el abanderado. ¿Qué reclamaba? No sé qué, ¿una quiera, falta? ¿Segundo no, palo? No, quizás le aventaron algo, porque esto ocurrió en la final de vuelta. Y en Tapachula también, ya no, lo... Mira, ah, no, mira. Es Edson Rivera el que me lo mataron, ¿eh? Está sangrando Edson Rivera de la nariz, pero me parece que es un choque. Ya cuando se produce el remate de Catalán, él está desparpajado, termina por chocar con otro jugador de San Luis, pero no veo falta por ningún lado. Y ahorita que no nos podemos poner de acuerdo si fue Ibáñez o quién fue el que remató, esto te habla de lo mal que marca el conjunto de Sinaloa, porque llegaron 2 solos. O sea, ahorita remató Mauricio Escoto sin brincar en un tiro de esquina, cuando San Luis tenía 9 defensores. Y lo mismo tenía Dorado, 9 defensores, y le pudieron haber rematado 2. Al final de cuentas, uno peina y termina por meterla a Catalán. Otra vez a remar contra corriente Dorados y agua con lo de Edson Rivera. Es un golpe en la nariz, que es una zona pues muy delicada, muy, muy vulnerable para el sangrado. Y Rivera no es Messi, pues. Y hay que tener la hemorragia. No, o sea, no, tampoco tiene una nariz tan aguantadora, pues, como la que tiene Leo Messi. Tal y DLS, ¿dónde lo puedo ver en la tele? ¡Jeje! Ahora se viene Barbosa, que se nos hace un nudo con la pelota. En Sky Sports. Sí, cuando aquí hay falta. Ah, no, le hicieron falta a Barbosa. Ah, la marcó. ¿La marcó al revés? Man, le hicieron falta a Barbosa en, mira, Sky Sports tal. Y quisiera que nos dijeras cómo te llamas, de dónde nos estás viendo. En Sky Sports no podemos pasarla antes de que vuelvan a estar chingando. Madre, no se puede. Porque nos van a tumbar el canal. Entonces, qué necesidad. Oye, aquí se lo narramos, como si fuera la radio. Pero lo que sí se puede era Saba Live otra vez. Saludos, señorón, hasta España. Suscríbete, Saba Live. Siempre estás aquí viéndonos, güey. ¡Ponte a tío, joder! Lo que le gusta sufrir a Dorado, dice. Y sí, es cierto, ¿no? Este sabemos que tiene demasiados problemas abajo, en la zona baja. Tiro libre para Dorados. Otra vez vamos a cobrar el servicio. ¡Canto! Remató Gustavo Canto, pero por arriba de la cabaña de Rodríguez se salvó San Luis. Tiro de esquina, tiro de libre, es peligro para cualquiera de los dos. Y pa... no, hombre. Oye, Rivera sigue, ya no va, sigue no el sangrado
Por parte de Edson Rivera, el doctor ahí, Casillas, le dice a Maradona que sí, le dice a Maradona que no puede más. Entonces, a buscar en la banca una opción por Edson Rivera. Y lo de Canto, que buscaba pagar su error porque él en la marca iba, se resbala. Bueno, no es tanto un error porque pues ahí le fallaron un poco las condiciones del campo y los taquetes. Pero se resbala Gustavo Canto y es cuando llega solo. Que yo creo que en la última toma es Pedro Álvarez, el que llega a cabecear. Y solo llega Catalán a segundo poste. Ah, con el codo, Es un codazo de Catalán a Edson Rivera. Me parece que ni con VAR se hubiera anulado este gol. ¿Por qué? Porque Catalán, como va de palomita, no, y no hay VAR en el ascenso. No, pero abre los brazos buscando el remate, le gana la posesión. Ponle flash, güey, si quieres, no hay pedo para que le tomes foto. Tú di, pues. A que esa barra está viendo. Servicio de San Luis, se viene el tercero, se acabó la fiesta, se viene el tercero. Bien, alcanza a regresar Escobosa, deja la pelota, la deriva. ¡Ay, mi madre! Gaspar Servio alcanzó a robar y piden tarjeta roja porque Ibáñez deja la plancha a Gaspar, ¿eh? Ibáñez le deja la plancha a Gaspar, que le está enseñando el pie al árbitro, que le rompió la calceta. Me parece que es roja para Ibáñez. Vamos a ver de qué color es la tarjeta. Le va a mostrar la amarilla, pero es lo curioso, y lo venimos viendo en las últimas jornadas de Emilio, especialmente en ascenso, que el árbitro le va a mostrar la tarjeta a Ibáñez. Sí, hay un pisotón sobre Gaspar Servio cuando le quita la pelota con las piernas al arquero argentino. Pero lo curioso es que el árbitro le va a mostrar amarilla porque entiende que hay una agresión. Pero es lo que hemos dicho, lo hemos visto en la última jornada. Si entiendes que hay una agresión, tiene que ser roja. No, ¿por qué la amarilla? El arbitraje, y mira, ya empezaron a volar los vasos de cerveza. Y esto a mí sí me encabrona y sí me molesta. Porque en Juárez, en una Copa MX, Marioni se pegó un tiro con un aficionado. ¿Por qué? A ese youtuber yo lo he visto. ¿Por qué estaba un aficionado a la distancia de poderse encontrar con el director técnico de Pumas? ¿Y quién es el que fue castigado? Marioni, risible con dos partidos que va a pagar en Copa. O sea, totalmente estúpida la sanción. Pero no hubo sanción para Juárez. San Luis, en su momento, en la final contra Dorados, le volaron cohetes, le volaron vasos, le volaron objetos a Gaspar Servio. Tampoco hubo sanción en Tapachula. A Gaspar Servio le tiraron el encendedor, le tiraron demás cosas. Suspendieron a Gaspar Servio y no suspendieron o no vetaron el estadio de Tapachula. Oye. Y aquí hay agresiones, hay patadas, hay con intención de lastimar. Y los árbitros son tan caguengues, los árbitros del fútbol mexicano, que ve, o sea, Sergio tiene una bola y también va a tener que salir, yo creo, del partido. No, e incluso, ya ves que hace poco se recriminaba esto del grito del puto a Maradona en San Luis. Yo entiendo que son cánticos de eso, pero es que Maradona se la tiene come y todo le está gritando. Es lo que te voy a comentar. Edson Rivera ya no puede, ya dijeron en la banca porque estaba sangrando demasiado la nariz. Ahí va un cambio. Lo de Gaspar Sergio, le acaban de quitar el taquete, por ahí también se recorre la media y le están poniendo hielo. Creo que el golpe ya lo traía, esa rajada, güey. No sé si es la rajada, pero probablemente el dolor. Pues había mucha coincidencia que ya trajeron golpe, le pisaron donde mismo y tuvieron una cortada. Dice el doctor seductor, saludos doctor seductor. Hay que ser ético, cabrón. ¿Cómo que doctor seductor, güey? ¿Qué buen nombre tienes? ¿Cómo fueron los goles? El primero, conduciendo el conjunto de San Luis, no le salen a taparle al atacante del conjunto potosino, que era Madrigal. Dispara un desvío y es el gol 1-0. El 1-1 lo encuentra Dorados en un tiro de esquina. Remata a Mauri Escoto, la pelota queda rebotada y Bordagaray la manda al fondo de las redes. Y después el 2-1, no sabemos si... ¿Quién dijiste que fue? No fue Ibáñez, fue... ¿Cuál? No, fue Catalán, el segundo. No, pero el que peina. Ah, el que peina fue Pedro Álvarez, el número 5, capitán de San Luis. Pedro Álvarez llega en un tiro de esquina, llega al segundo poste Catalán y pone las cosas 2-1. Dice Juan Francisco Conde, dice, no sean llorones, compa. No, es que aquí no estamos llorando, güey. Si, ¡cállese, güey! Si la situación fuera Gaspar Servio agredió a un atacante de San Luis, es roja para Gaspar. No, y la investigación que se iba a abrir. O sea, si aquí en Culiacán la gente tira cosas, es roja y es el veto para el estadio de Dorados. Aquí no estamos ni a favor de Dorados, ni en contra de San Luis, ni nada. Pues las cosas como son. Soda, M1LL, ASL. Atlético San Luis. Y Eric Alaniz dice, pongan la cámara hacia la pantalla. No podemos, viejo, porque por derecho de autor nos van a tumbar la transmisión y nos van a cerrar el canal. Lo que sí pueden ustedes... Son más de 100 personas viendo el en vivo. Hay 19 likes nomás. Por favor, a quien le guste esto, denle like para que se pueda mover la transmisión. Pues mientras que Gaspar, pues ya le pusieron ahí el spray y todo eso, pero se sigue quejando, ¿eh? Y es que ahora el árbitro, ¿cómo va a decir que no? Pues si está ahí la agresión. Si no, y la marca, ahí va a mostrar una amarilla que debe haber sido roja. Entonces, si va a la agresión. Sigue, a la que falta que siga a amonestar a alguien de San Luis, güey, para amanarlo. Ese que escucha ustedes, Enrique Noriega, narrador de Chivas TV. Por acá, negro. Nada más que. Ahí un banquito. Según el puñetas,
tiene pinche ahí. ¿Tengo qué, pendejo? Tiene, ¿cómo se llama? Exclusividad. Siempre es algo estúpido, no seas mamón. Según él, el baboso. Ya calienta Luis López, el portero suplente, calienta... porque parece que Gaspar. No, Libra se le hicieron agua a los ojos. Cuando... Calienta el Pupe, portero de la selección nacional sub-20, que seguramente va a estar en Polonia. También entró José Lugo, por Edson Rivera, ya se efectuó el primer cambio de dorados. José Lugo juega más el... Pues es que era José Lugo, José Lugo la opción, o Luis Jerez, pues, o... Bueno, Francisco tendría que tener... Francisco Contreras... ¿Rubio Rubí? Francisco Contreras iba a jugar para el San Luis también, ¿no? ¿O Rubio Rubí? No, pero Francisco Contreras normalmente lo meten por izquierda, pues. Te avientas con tres delanteros de una vez, son abajo oficial. 26 minutos, Gaspar siempre juega con cólicos, pues es que, güey... Nosotros no estamos diciendo que no, pues no estamos defendiendo y ni somos defensores de lo indefendible, pues, pero lo que está ocurriendo aquí es que agredieron a Gaspar. ¿A qué le faltaría a San Luis para subir a primera división de entrada? Si queda campeón otra vez, sube de forma directa. Si no queda campeón, pues se enfrentaría en un duelo de ida y vuelta con el campeón de este torneo para ver si se gana el lugar en el circuito, máximo circuito. Osvaldo Alemán manda saludos para Nena de parte de su papá. Jálate, Cubo. Nena, saludos de parte de tu papá. Te ama mucho. Sí. Osvaldo Alemán, que nunca lo había visto, debe ser nuevo. Que nos diga de dónde es y a qué equipo ya no va a poder, le va. Sí, para él que, bueno, sigue tardando. O sea, va a poner el taquete. No, parece que sí va a seguir. Oye, Azael Pérez dice: no queremos ver su cara. Pon la cámara en la pantalla. Que no se puede, chingadísima madre. Así es, güey. O sea, nosotros tampoco queremos que. Sabemos que hay millones de cosas mejores que ver en el mundo que nuestras caras. Pero como no podemos, aquí les comentamos y les narramos lo que sucede. De entrada, se van a jugar como 60 minutos en este primer tiempo. Porque Gaspar me lo mató Ibañez. Así lleva 5 minutos. Era roja, Zona baja oficial. Yo le voy a Dorados, viejo. Pero siempre hace mucho tiempo me desespera. Es algo que hemos criticado siempre de Gaspar, pero después de la sanción contra Cafetaleros, creo que... Le bajó de huevitos. A la sanción le sumas que el Pupe tapó muy bien los dos juegos que no estuvo Gaspar, y le bajó de huevitos, como dice el Cubo. Sintió la presión. Maradona le hace bien o mal a Dorados, Ibra, dice Omar Ochoa. No, yo creo que le ha hecho muy bien, lo hemos visto, es cierto. En Dorados lo que se exige es un campeonato, cuando aquí Gaspar Servio dice ni una más, está harto tras el pisotón. Pero hemos visto Emilio, Cubo, Enrique, Tortuga y todos los que estén sumando a transmisión. Todo Fuentes del Valle vino. Hemos visto que el ambiente en Dorados es diferente. Pues. Benito Juárez García dice que nos quitemos la playera. ¿Para qué, güey? Está viendo que no nos quieren ver la cara, güey. Nos van a quedar bien sin playera. ¿Tú crees que no van a querer ver los pezones? Y la... No, pues de hecho narramos las cosas como son. Y lo decimos ahorita porque la falta fue a Gaspar. Si hay una falta de Dorados a San Luis, pues lo decimos igual, güey. Es que muchas veces, si tú eres de Culiacán, la gente va a querer que apoyes al San Luis para que seas imparcial. Supieran que a mí Dorados una vez me mandó pedir que le bajara de rayita porque los traía Lázaros en todas las pinches, en radio, en televisión, en todos lados, güey. Entonces, nosotros decimos lo que es. Dorados juega bien y hay que decirlo. San Luis juega mejor porque es el primer lugar. Sí, y hay que decirlo. Sí, pero dice Jaime Montoya, San Luis, papá del ascenso, por eso han subido muchas veces. Ahí bueno. Están los comentarios de que por eso nos yo tiran. Sí, pues, a mí sí me caga el San Luis, yo soy Dorado. Bueno, pues ya reanudaron las acciones. Viene Bordagaray, controlaba de pecho, le queda larga. Se mantiene Gaspar Servio en el terreno de juego y estamos llegando ya al minuto 29 del primer tiempo. Es buen equipo el San Luis. El Atlético San Luis, no, pues. Muy es bueno. Que los números lo dicen, no es más. Su entrenador, por ejemplo. Es que. Los números no engañan. Las estadísticas nunca engañan. O sea, San Luis tiene mejores números y juega mejor. Hace poquito me tocó narrar a San Luis y Poncho Sosa hizo una escena de media hora llorando porque no se quería salir del campo porque lo habían expulsado. Y de vuelta, güey, también. No, güey, es un show, Poncho Sosa, eso sí, güey, por eso dirigen el ascenso. Una vez lo dije ahí en vivo cuando nos tocó narrar ese partido de cuartos de copa, por eso dirigen el ascenso, güey, por sus arranques que tiene dentro de la cancha, güey. Pedían falta de Bordagaray, el árbitro dice que no, dice, no, bueno, después que sí, pues que pite Poncho Sosa, que era el que estaba ahí, es el que termina señalando la falta. Ibrahim, ¿qué dice la gente? Dice Jorge Pérez Flores, saludos a San Luis Potosí, saludos. Dice Frank Claudio Vega, vamos Dorados. Gabriel Guardado, el primero nunca gana, o sea, los que terminan de superlíderes. Osvaldo Alemán, vamos a Auriazules. El Benny dice, vamos. Es el pinche Benny nomás por dar la contra. Vamos, Benny, a Luis. ¿Qué chica contigo, loco? Siempre das la contra. Pinche Benny Mérito, cálmate ya, güey. Pelotazo largo, le habían ganado la espalda, pero con fuera de juego para Ibáñez.
En San Luis Maradona se la come, dice Jaime Montoya. Es lo que la gente, es lo que estamos hablando, pues, o sea, ¿por qué no hay una sanción? Tienen un código de ética, aquí no había no, ya fuera de lugar, Tienen un código de ética tan puñetero en la Liga MX que sancionan para donde les da su chingada gana. O sea, la gente calentó a Maradona, la gente ofendió a Maradona, están en contra de un grito homofóbico como era el puto, y él se la come, se la aguantan sin pedos. Eso déjenselo a Enrique Garay. Te la comes, de ahí para afuera, pues se me hace una estupidez. Dice, Claudio, eso no baja que si, ¿qué pasa si pierde Dorados? Que si pasa Liguillo queda afuera. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Tiene que perder por más de 4 goles y esperar resultados. Y que ganen todos los de abajo y los Dodgers sean campeones. Saludos desde San Luis Potosí, dice Pedro Cárdenas. Antes, y que la tortuga le pague la ropa. Antes de seguir con la narración, somos 109 simultáneos y solamente hay 30 likes. No mamen, pues, denle like y suscríbanse. Hay tiro libre favorable a Dorados. El minuto 31 es Cristian Báez. Ojalá no metas un maldito pase largo otra vez. Viene Barbosa, que está nubladón, pero que ahí a base de esfuerzo y velocidad iba hacia adelante, sí, le terminaron por quitar. A base de esfuerzo y velocidad le quitan la bola. Sí, sí, pues es que está nubladón, es lo que tiene. Y ahora el que mueve es San Luis. Zapatazo largo, buscaban Ibáñez. Como que no queriendo la cosa, corta el chaveta y ahora es Cristian Báez. Para Elizari, me bajaron a Mauro Escoto, no hay falta para Escoto. Y recuperó San Luis y se van a equivocar. ¡Ay, Mauri! A Mauri otra vez, a máxima velocidad. Mira, Mauri con los mismos taquetes de siempre. Banda de la izquierda. Pues el cubo, oye, ¿cómo se ve? ¿Cómo nunca ha jugado fútbol, güey? Oye, o sea, sí. ¿Qué quieres, idiota, güey? Cuando los taquetes diferentes cada... Elizari se los cambia dos veces de partido. No trabaja con la maestría Mauri Escoto cuando hay tarjeta amarilla para Catalán. ¡Cállense a la verga! Estamos hablando del juego. Hay amarilla para Catalán. Lo decía Mauri Escoto que recupera bien tras una equivocación de San Luis. Y le va y baja Mauri Escoto, al que ya sabemos que el cubo le tiene envidia por los taquetes, y le muestran la tarjeta amarilla al que anotó el segundo gol del San Luis. Así es, dice Jaime Montoya, te la comes tú con Maradona. Simón, Jaime, porque está muy pelado decirlo de allá donde no nadie te ve, güey. Y qué bueno que tengas una grandísima educación, sí, y que tengas un chingo de dinero para tener Sky y estar viendo el juego en Sky. Bueno, saludos. Toma tu like, pon la pantalla y todavía está, me encanta. Dices, el Pérez, no puedo, cabrón. Dame 10 mil pesos y Simón. Christopher Grimaldo, saludos. ¿Cuál es tu top 5 para quedar campeón de Liga MX? Ahorita vamos con eso porque hay tiro libre para Dorados de Sinaloa. Y en pelota parada, ambos equipos han demostrado que en ofensiva van muy bien, pero que en defensa no marcan a nadie. Dorados mete 5 elementos dentro del área. San Luis con una barrera de 2 y con los otros 9 adentro de la misma. El servicio pasado, ¡epa! Pedía penal sobre el Chaveta Chávez. Me parece que hay penal, ¿eh? Oye, sí, el árbitro Catalán, puede decir, me parece que hay penal. Y si es de Catalán, en la segunda amarilla, no, marca, y a dormir. Marca el tiro de esquina otra vez para Dorados. Pero creo yo que si hay un empujón de Catalán, lo vamos a ver en la repetición sobre el Chaveta, ¿eh? No. Claro, sí, ya, brinca Catalán, abre los brazos, desplaza a Chaveta Chávez por la espalda. Era penal para Dorados. Tiro de esquina, cobra Bordagaray la pelota que pasa. El rebote le va a quedar a Dorados. Le va a pegar Lugo. Barrida temeraria de la defensa de San Luis. Otra vez se pide a mano y Escobosa vuelve a meter el servicio. No pasa nada. Lo regaña Fernando Arce. Le dice que tenía abierto el número 10 de Dorados. Y bueno, se salvó San Luis. Y mira, Catalán me mató a Edson Rivera. Sí, sí. Me lo sacó de la cancha. Ya le hizo una falta de tarjeta amarilla a Mauro Escoto. Y aquí era penal. No, y aparte puso el segundo gol para el San Luis. Entonces está haciendo demasiado daño Catalán. Léeme el comentario de Luis Eduardo. Ahorita, preguntan que si por un gol pierde, que si pierde Dorados por un gol aún así clasifica. Eso sí, necesita mínimo perder por 4 para pensar en algo desastroso para Dorados. ¿Cuál comentó? Léelo tú, güey. Es que no alcanzo a leer. Luis Eduardo dice, el pendejo de Jaime mamando con Maradona, pero bien que andas viendo su transmisión. Ellos ganan varo porque los veas. Pues, te le voy a San Luis. Luis Eduardo, muy bien. Saludos a San Luis. ¡Viene Dorados! ¡Viene el servicio! ¡Ay! ¡Buscaban a Bordagaray! ¡Esta vez el empate! ¡Se cruza la defensa! Se cruza providencialmente González y hay otra vez tiro de esquina. Y el que desplegó el ataque fue Lugo. Que al negro no le gusta, a mí me parece un jugador Bilbao, que cumple. Bilbao corta bien al primer poste cuando ya Bordagaray se le lamía los labios al segundo poste porque iba a ser el segundo gol del argentino esta noche. Viene otra vez, tiro de esquina para Dorado, 5 elementos dentro del área, los mismos 9 que hace rato. Están defendiendo, ya cobra Escobosa la pelota que pasa, le va a quedar a Mauro Escoto, le va a pegar de pierna derecha, mete el autopase. Tenía para impactar, le terminan robando el esférico, se señala falta del camiseta número 25 de Dorados de Sinaloa. Qué mal marcan los dos. Sí, sí, no. Y lo de Mauro Escoto también mala decisión, que
primero le bota mal la pelota, después se ve intimidado ante la presencia de Catalán, tenía para disparar o incluso recentrarla, pues quiso hacerle un autopase, no pudo y desaprovecha una oportunidad a Mauri Scott. JP, Guimiote, pongan el partido luego como chinga, güey. Que no se puede, perra madre, no se puede. ¿Qué más dice? Usan anteojos con espejos. No mames, como ya me viera, güey. Viendo para allá y que la ilusión óptica. No, saludos, güey. Saludos a JP, Efren, Claudio, vamos dorados. Mr. Static, ¿en dónde lo ven? En Sky Sports. Ya bien, nos está viendo Juanito Almodóvar, mira, saludos. Ah, mira, Juan Almodóvar, saludos, chicos. Gracias por la narración. ¡Ahí va! Partido. Ahí va, ¿quién, güey? Se viene dorado. Les quitan la pelota, Lizari. Lo iban jaloneando como 45. Te termina por señalar la falta. Amenazaba con mover rápido a Mauri Escoto. 36 minutos del primer tiempo. Este marcador no deja fuera Dorados de la liguilla, pero sí lo deja en una pues posición endeble para bajar peldaños en la tabla general. Hay falta para Dorados. Venía Cristian Báez con la pelota, venía muy entusiasmado y le dice Escobosa, la neta Nel, carnal, no vamos ganando 5-0, déjame pegarle a mí y meter un servicio al área. Saludos al Tibot que ya desperté, dice Courtois. Pinche Tibot angulo, ¿qué andarías haciendo? Joaquín Video Reacciones relata bien, boludo, la concha de tu madre. Tiro libre para Dorado, le va a pegar Cristian Báez. Oh, mira, sí le pegó, ¿eh? Le dijo a Escobosa que en él, que él le iba a pegar. Baez. Y una oportunidad es aprovechada, pues rebota en Nicolás Ibáñez, se va a tiro de esquina. Bueno, consigues mínimo tiro de esquina, pero creo yo que, hay que mandarlo al área. He visto 45 tiros libres tiros libres que le ha pegado y ninguno, siquiera he visto que el pinche portero se aviente tratando de quitarle la anotación. Tiro de esquina para Dorados. Alonso Escobosa es quien va a mandarlo de pierna sur del servicio, primer palo. Mal enviado, bien despejado por la defensa del Atlético San Luis. La pelota de nueva cuenta le queda a Dorados, fuera de lugar. De primaria. ¿Qué nublado está Barbosa, eh? O sea, se deshace de la pelota, pues. No, pues está bien, trata de terminar la jugada, pero Escoto también como cae en esos fuera de lugar, güey. O sea, Escoto es el hombre que está más abierto a la derecha, no puede quedar fuera de lugar. Bueno, fuera de lugar para Dorados de Sinaloa. Cristiano Leiva arriba Dorados. Y aquí en video es... Ah, güey, a mí me importa un culo cómo tengas puesto. O sea... Va a mamar. ¡Ey, guapo! Ahorita me voy a meter a ver tu canal para ver las atrocidades que haces. Acereros, Aceré, Godines, ahí estás con la gorra azul, solo Silva. ¿Qué? No hablen en chino, güey. Digan las cosas así, al rim pelón. No hay pedo. La pelota la tiene San Luis, que ya tenía rato que no estaba de este lado. Van de la derecha con relación al ataque potosino. Cabeza levantada, vienen hacia el centro. Empiezan a juntarse los de el líder. Se viene el líder. Meten el amague, dejaron pagando el Izari y se van a meter al área del servicio. ¡Razo! ¡Uy, canto! ¡Canto! Salva el tercero para San Luis y después me nubló a la defensa de Dorados y otra vez van a impactar a portería. Trata de robar la pelota Fernando Arce. San Luis está emocionado. Bordagaray pedía fuera y la pelota ni se había ido. Faltaban como 10 metros. Otra vez el servicio filtrado. La busca Ibañez, ya se giró. Se trata de acompañar con el camiseta número 22 González y llega Lugo a resolver el hoyo en el que se había metido Dorados. Sí, increíble cómo se le quedan viendo los jugadores a Luis. Y si hablamos de los movimientos de Bordagaray, las espaldas de los defensas, también Ibáñez es buenísimo, lo vimos aquí en Culiacán. Antes de la final, en la jornada número 15 también, antes de que terminara el torneo, cómo él solo te puede hacer pedazos. Sí, sí, sí. Pues tírale la pelota, que él la compite con el cuerpo, te retiene muy bien la pelota y ahorita lo vemos... A las espaldas del Chaveta Chávez y de Cristian Javier Báez, les puede hacer mucho daño el número 9 de San Luis. Tiro de esquina para San Luis, cuidado Dorados, porque así le han hecho mucho daño. El servicio al área más cerradito, corta Gaspar Servio. En segunda instancia lo hace Lizari, después es Bordagaray, que de cabeza le deja la pelota al mago argentino. Ahora es a Mauri Escoto, se gira entre un par, consigue saque de manos, 39 minutos. Hay saludos, Cubo de Diamante Universal. ¿Quieres Diamante Universal, güey? Sí, dile que ya sea, que va, sí, pues, porque piensa decirlo. Dile, Diamante Universal, güey, saludos a Rosa Melano, ja. Ya, güey, mueve Dorado, ¿quieres regresar de Albur, güey? Fernando Arce. Regrésaselo, Cubo, güey. No, ya, se me hace que el Cubo trabaja. Mueve entonces otra vez, Cristian Báez, mete un trazo largo. Ay, güey, casi estaba seguro que esa bola no le iba a agarrar el jugador de Dorado, ¿eh? Dice Gabriel Guardado que narras mejor que de lo que debe estar el partido. Pues está bueno, güey, sí está bueno. Más aparte la emoción que le pone la raza que comenta ahí
Puras mamadas. 155 simultáneos y 41 likes. No chinguen, pues. Dejen un éxito. Si no se quieren suscribir de perdida, déjenlos el éxito. Saque de banda para dorados, Cristian Báez. A meterlo al área, porque se me hace que da mejor con la mano y lo saque de banda. A catapulta, mira. Que con el pie. Y aquí puso para ir chayotes al Chaveta. Y este viene con Barbosa. Ay, Barbosa, qué nublado está. Lugo trata de recomponer lo que había echado a perder Barbosa, pero... No, bueno, no, no, Barbosa la... no, fue el que la acabó. Barbosa, cada que tiene que ir hacia adelante, apenas que vaya con campo libre, que llegue nomás a echar el centro, pues. Si tiene que conducir. No, Jerez, no, le gusta meterse autogoles. Lo hace mejor la tortuga, Carlos de Rodríguez. Hola, y dice Oscar Zúñiga Rodríguez, póngalo puñetas. Ah, chingada madre. Ah, retiraste el hola, Carlos Rodríguez, va. Ya estás, pues. Ya estoy suscrito y sí, like. Muchas gracias a Efren. Lizeth Valenzuela, saludos desde Atlanta. Gracias, Lizeth. Dinos a quién le vas, suscríbete, dale like y comparte. ¡Jeje! Y mira, tiene una mosca. No, no, se quedó con la verruga ahí, mi compa. Dice, mira, nos está viendo el pre-gigante. André Manuel López Obrador. Manden un saludo a Larry y a Tota Barranco. Oye, el JJ Padrón también dice que mandemos saludos a todos San Luis. A todos San Luis. Te alburearon, pendejo. No, no, güey, pues o sea, yo leo todo, güey. Ya sabes que aquí el que se quiera hacer chistoso, güey, va directo, pues. Eso sí. Par de puñetas, un saludo para todos San Luis. Mira, Fernando Quevedo también nos está viendo. Saludos, señor. Saludos, Quevedo. Gente de Dorados de Sinaloa, Fernando Quevedo, que está siguiendo esa transmisión. Ya se va el pueblo. Abre la tortuga, te va a dejar. Porque ya llegó el patrón. Abre la tortuga, no se te va a olvidar, güey, como quitar el arroz de la tarde. Minuto 42. Ey, cierrando y le el partido cayó en un bache. Cayó en un bache después de la segunda anotación de San Luis y el golpe que le da Ibáñez a Gaspar Servio, que era de tal vez la última vez que me ven, tal vez me maten allá en Puebla. El cubo que va a trabajar con la maestría suprema a Pueblos Unidos. Tiro de esquina para San Luis, cuidado, minuto 42 con 23 segundos. ¿Y por qué digo cuidado? ¿Recuerdas la final? En el último minuto del primer tiempo, San Luis se encontró con un gol que lo metió de lleno en el compromiso y que a la postre, pues ya sabemos, lo hizo campeón del ascenso MX. El perrito Sánchez, el camiseta número 15, es quien va a mandar la pelota al área. Que de hecho fue error, Sí, sí, sí. El pelotazo largo que tienen, que Cristian Javier Báez y Gaspar Servio no se hablaron y entonces Nicolás Ibañez los vacunó. Servicio al área otra vez, va cerrado. Alcanza Gaspar, deja la deriva. ¡Ay, pedía un penal! Mala salida. Gaspar salió a cachar guajolotes y no, y todavía regaña a todo el mundo. Gaspar Servio, la típica, la calabacés, y le andas cagando la banana a todos. Se salvó Dorados del tercero. No puede ser que cada maldita pelota que metan al área lo pongan a sufrir en la escuadra sinaloense. Si sigue San Luis con la pelota, será tiro libre. ¿Qué dice la gente? Ya pidieron que me sacaran de esto, güey. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Sáquenla, güey, de gorra azul. Bueno, aquí vemos lo de la mala salida de Gaspar. Después un contrarremate por ahí. ¿Quién era? Era una ahí Bilbao por ahí. Le pega y Gaspar Servio que vuelve a meter la mano, pero no llevaba ya dirección de gol. Exactamente. Y otra vez San Luis quiere armar otra antes de que se acabe el primer tiempo. Servicio pasado, peine el Chaveta, la pelota le va a quedar otra vez. Pedían falta, no pasa absolutamente nada. ¡Ay! Controla mal Madrigal, ¡Ay, Dorado! No, pero el primer servicio. Sí, sí. Dejaba ¿cómo es posible que un hombre llegue tan solo enfrente del guardameta sinaloense, Sí, controla ahí mal Madrigal, que le permite a Escobosa rehacerse. Después marcan un juego peligroso, le mete la cabeza el número 8 Dorados y levanta la pierna. Además, el 26 de San Luis, te digo, pudo haber cabeceado y luego, si vas a recepcionar, la debe haber matado para meterle a la derecha, la deja un poco adelante y es cuando se rehace el jugador de Dorados. Dice, ¿quién? Freddy González, saludos compas a la banda de San Luis desde Quebec, Canadá, vamos a ascender. Saludos y suerte, ojalá. Nosotros decimos que o es San Luis o es Dorados el equipo que va a ascender porque son los que mejor juegan. Miguel Soberano, es un saludo al gordito Prieto que está atrás de usted. Miguel Soberano. No sé, güey. No, pues no sé, viejo, pero te mando saludos, güey. Acerero, se tápenlo a Godínez. Ya se fue el cubeta, dice el Benny con el Ronnie. Ya, güey, se fue a chambear. Se fue a chambear. Zahín Salas, pinche Martínez, que no, ojalá, güey. Ojalá, este güey es el que narra mejor de todos. Este viejón narra en Chivas TV. Para los que quieren sacarlo de gorra azul, no, este narra en Chivas TV. Obviamente no lo conocen porque nadie ve esa mierda, pero este güey narra en Chivas TV. ¿Ahorita vas a narrar un pedacito o no? Es el narrador. Sí, sí, ahorita va a narrar el viejón. Un ratito porque no conozco a nadie del San Luis, güey. No, y yo sí, pero oye, pues aquí tengo la relación, güey. Se agregan 4 minutos al parecer. Sí, 4. Creo yo que cortos, Es una ridiculez el arbitraje.
hoy, y creo que Maradona tal vez va a salir a decir algo del arbitraje, me lo van a volver a castigar. Pero es un chiste, pues. Oye, cuatro es minutos, porque lo de Gaspar fácil fueron 5 o 6. Sí, sí, sí. Luego la atención a Edson Rivera también, se efectuó un cambio por parte de Dorados, entonces creo yo que unos 7 minutos por ahí se vieron haber dado. Pues se agregaron 4 y ya estamos en el 45, y en los últimos minutos San Luis es quien tiene la pelota, el que la maneja ahora es el camiseta número 2, Castro, que va hacia el centro y a ponerle calma, a ponerle hielo el conjunto de San Luis, empieza a pasear el esférico, va a tener que mejorar mucho Dorados si quiere llevarse algo de San Luis y si quiere quitar al invicto. Elizar y mete fuerte la pierna del mago, robaba el esférico, pero después en el amague se la roban y algo le dice al árbitro de distancia Elizar, y él no, estoy de acuerdo con los jugadores Dorados que no estén contentos con el arbitraje el día de hoy. Es Alonso Escobosa, había una falta ahí mientras hacía el sombrerito, muy suavecita si tú quieres, de González, pero falta al fin y al cabo. ¿Qué le pasó a Gaspar Servio? Le pasó que le metieron un planchón terrible, quedó tirado como unos 5 o 6 minutos en lo que lo atendían y ya está jugando. ¿Qué dice quién? Eric Lanís, ¿quién merece entender más, San Luis o Dorados? Por eso sean críticos, saludos a San Luis. No, pues San Luis, güey. Campeón del torneo pasado, líder invicto de este. Sí, el proyecto que trae el respaldo del Atlético de Madrid. Están remodelando también el estadio. Cuando aquí hay una tarjeta amarilla para Castro, el número 2, por una falta sobre Fernando Arce, al parecer. Ah, no, sobre Barbosa, mira. Que no ha hecho nada del partido, pero mínimo ya consiguió una tarjeta amarilla por parte de San Luis. Yo también creo que las dos plazas son opciones muy buenas, pues lo decimos, pues obviamente llega Diego Armando Maradona aquí e incluso Dorados causó más revuelo y fue más mediático que cualquier club de primera división. Con la llegada de Diego Armando Maradona se le está grabando incluso un documental de Netflix y todo eso. Lo del San Luis, el respaldo que trae también lo del Atlético de Madrid, creo yo que es un buen aporte, entonces cualquiera de las dos plazas para mí vendría de perlas a la primera división. Y mira, Dorado, se andan matando los defensas con la pelota, Canto revienta el esférico. El de otro tiempo, Jota Padrón, pasen la imagen, güey. Para empezar, si vuelves a poner imagen con Jota, te vas a chingar tu madre, no te vamos a poner nada. Se viene el conjunto de San Luis, le queda 1.5 minutos a este primer tiempo que estuvo muy bueno, los primeros 20 minutos movidito con 3 goles. Después ha bajado un poquito la intensidad porque el conjunto de San Luis así lo ha querido. Ha tenido la pelota, no ha dejado que Dorados despliegue el fútbol que nos tiene acostumbrados y que creo también está temeroso Dorados. Como le hicieron 2 goles en las primeras 2 que tuvo prácticamente San Luis, creo que está un poquito temeroso el conjunto de Armando. ¿Cuánto se añadió, güey? 4 minutos. Sí, ya van 3 de los 4 que se agregaron. Y es que aparte tiene el recuerdo de diciembre, en cuestión de, ¿qué fue? Un 15 minutos, sí, te dio la vuelta el San Luis, ¿eh? Y se vino abajo el tema anímico, se cagaron los jugadores de Dorados, por ahí algunas fallas que tuvieron el primer tiempo importantes, y te digo, recuerdas eso y todavía no está clasificado en sí, pues el conjunto sinaloense. Viene San Luis otra vez desparramando gente en el medio campo y siguen avanzando, es el camiseta número 2, se trata de Castro. Pelota por la banda de la derecha, le revientan el lomo a Canto, será saque lateral para San Luis, me parece que ya debería ser lo último, pero quedan 30 segundos y un centro al área de Dorados pone a parir chayotes a todos. Y mira el saque lateral que hicieron, pegadito a la raya de línea de fondo como jugada de fútbol rápido, pégate la barda y allá te va el balonazo. Es increíble que lo hayan dejado solo. Y Dorados no agarra la pelota. No, y no hay para el lugar, ¿eh? Cuando se viene el tercero, ay, un poquito largo. Dorados tiene 5 minutos que no tienta el balón. Y aquí el árbitro dice que se termina el primer tiempo después de 45, un poquito más. San Luis le va ganando 2-1 Dorados en un partido que ha estado muy interesante, ha tenido muchas emociones, pero creo que está lejos de ser bien jugado. Sí, y lo de siempre, que era creo una de las consignas que tenía Dorados para este partido, tratar de mejorar, Kiki, el tema defensivo, porque son los mismos problemas siempre. En ataque juega bien Dorados, sabemos que ahí no hay problema del medio campo hacia adelante. Los fantasmas y las pesadillas empiezan cuando ya los problemas los tienes abajo, con Cristian Javier Báez, con el Chaveta, con Barbosa y compañía. Y lo vemos en el último, ese pelotazo solo, el saque de banda, a mí no me preocupa, pues no sé si el Chaveta no entiende que en un saque de banda no es fuera de lugar, pues es increíble cómo la tomó Ibáñez. Sí, Dorados está preocupado porque no le marquen, porque no le hagan gol, y como no es un equipo que se dedica a defender, que no tiene esas cualidades y esas aptitudes, pues entonces se ve un equipo tronco, se ve un equipo muy torpe a la hora de buscar ir al frente. Por eso se han neutralizado en ambas partes, por estarse tratando de enfocar en la precaución. Está descuidando muchísimo el aspecto ofensivo, que es su fuerte, y por ello pues el juego se le trabó bastante. Y San Luis pues tiene la ventaja, el sartén por el mango para el segundo tiempo.
Saludos a Susan, es seguidora número uno de Dorados, dice, es hija del profe Chapo Ríos, dice mi papá. De hecho, Susan siempre está al pendiente de lo que pasa a Dorados, está al pendiente de Porkits también, en Radio Sinaloa, y es muy fan de Dorados, el profe Chapo, que trabajó mucho tiempo en Dorados, después en el Atlético, y ahorita está dedicándose a descansar. Oye, saludos, Clemente Torres, dice, se la rifan y que ganen los Dorados, saludos a la plebada de Culiacán desde California. Eduardo Becerril, por ahí dice, pon la imagen, culero, que no se puede, cabrón, porque nos tumban el video, dice Joaquín Video Reacciones, vamos, Diego. Gabriel Guardado, así como la película de Chivas que pierden y luego quedan campeones con robo, ¿a poco no? ¿Qué tienes que decir? Sí, robo, clarísimo, ustedes dirán. Dice David Gabriel, van a seguir la transmisión, nos van a ir, aquí vamos a estar, viejo, a esperar 15 minutos para que se reanude esta madre. ¿Qué pasa con Diego Barbosa? Dice Lizeth Valenzuela. ¿Qué pasa, Emilio? Quisiera saber qué pasa. No, pues es que sus virtudes son otras. Y cuando es más defensivo, se supone. Y cuando lo ponen a competir en ataque, pues Simpson nos ve medio nubladón. Pero cuando quiere ir para adelante, deja un espacio atrás grandísimo. Y pues entonces ahí se queda a mitad de todo. Oye, dice Carlos Rodríguez, me envían saludos, saludos. Marco Tobar, ¿de qué penal transmiten? Dice por acá. El de Tupu. Efren, tu repu. El de tu repu. Efren Claudio, hasta que habló Campos, dice. A ver, vamos a ver. Muy buen análisis del de atrás de gorra azul. Maxi, está más Barrera. Ah, mira, ya no te están quemando, viejo. Es la primera vez que no me viento a la madre, güey, de que llegué. Aquí te viera, ya lo acá. Que el de rojo del. El de rojo, el de rojo. ¿Para qué lo retiras, cabrón? Si ya lo leí. Carlos Rodríguez, culón, güey. Eres un pinche naco, güey, Carlos Rodríguez, Rodrigo Valdés Medina, como que se quedó dormido arriba del teclado. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Están en medio tiempo. Ahorita vamos a arrancar con la segunda parte. Son 125 simultáneos y 52 likes. Y voy a seguir diciendo, pongan las repeticiones de los goles. Vamos a ver si están. Vamos a ver si no se desfase el audio. Ajá, es que podemos meter la repetición, pasado, pero cuando nos vayamos a despedir. Porque si ahorita lo metemos, puede que se desfase el audio. Y al rato van a dar de que no va sincronizado el audio con la imagen. Entonces, al final les vamos a tener los goles. Exactamente. Al final sí. Campos es el de gorra azul, dice Fren Claudio. Pues no sé. Pues se lo habrá tragado, güey, porque pesa como 100 kilos más. Bueno, va. Mándalos, súbelos a las redes sociales de Sporkits y mándalos para allá, güey. ¿Qué cosa? Los goles. Ah, no, es que los goles los encontramos en la página del ascenso. Quiero creer, deja buscar. Oye, podría ser eso que dice el negro. O sea, podemos subir un video con los dos goles, bueno, los tres, y lo ponemos en Face y que vayan y los vean allá. Erika Noemí Segura Moreno, saludos desde Chicago. Saludos, Erika, ¿a quién le vas? Vamos Dorados, dijo, y ese pinche pez, ¿de dónde lo sacaste? Apuesto que son de Barrancos. Estuviste cerca, cabrón. No, estamos a... Estos son los Huizaches. Yo soy los Huizaches, güey. Yo soy de Fuentes del Valle. Y yo soy de Terranova, güey. Pero la tuviste cerca, güey, unos metros, cabrón. Pero vivo en Acueducto, pues ya no soy de ahí. Ya me alejé de la chica. ¿De dónde eres? ¿De las juntas? Acueducto, güey, qué... Mira, Dorar 2 presente. Negro Pablo de Ocupas. es que hay una cuenta en Twitter, ¿no? Ah, sí, es cierto. De ser él, entonces saludos. Oye, Negro Pablo, mira, pues maestría pone, suprema. Pon ahí que le caigan para acá, güey. Que la gente del Twitter que te sigue, porque eres muy seguido aquí en Sinaloa, que le caigan para acá. Porque le vamos a estar narrando el segundo tiempo. O sea, maestría suprema, que ya se nos llevó al cabeza de cubeta porque tiene que tomar 300 fotos. Nos sirven 298. Y las otras dos sale con el dedo tapando esa madre. Que eso es azar, estar en el cielo del ascenso los goles. Simón, sí, ya, ahorita los vamos a poner, güey. Sí, güey. Aquí no andan poniendo ya ese. El de negro es Martinoli, el de rojo el perro Bermúdez, así es que Kim Fonseca. Como chingas, Carlos Rodríguez, güey. Ahorita va como a eliminar el comentario. Sí, está vacunado, es el Luis Sánchez. Claro, José cabrón. Ramírez, el domingo nos vemos, nos vamos al Tata. ¿Nos vas a invitar, güey, o qué pedo? Si nos invita, jalamos. O sea, aquí mientras estamos viendo la repetición del gol, en el cual me mataron a Edson Rivera, Cuidado porque esas fracturas en la nariz, si es fractura, pues yo creo que de hecho, estaban tratando de acomodar a la mala, se le fracturó, güey. Adiós a la liguilla, entonces. Adiós a la liguilla para Edson Rivera y es una baja importante para Dorados de Sinaloa, Francisco Velázquez, pongan un espejo atrás para que se vean. Si quieres ver el culo, güey, no seas pendejo. Noche de milagro de Diego. Ojalá, bueno, ojalá para que Dorados quede mejor posicionado, porque la gente de San Luis va a molestar. La neta, hay que decirlo. Si Dorados avanza más, pues nosotros cobramos más porque narramos los juegos de ida. Entonces, ojalá. Bueno, narramos los juegos de Dorados de local.
Es por eso que quisiéramos que Bravos avance y avance y avance. Carlos Rodríguez mandó un saludo que claro que voy a leer. Bueno, ah, no, su wey. Nombre. ¿Te llamas Benito Camelo? Qué chistoso, mi compa. Saludos a Carlos Rodríguez. ¿A dónde manda la promo? ¿Es el Tibor? Ey, aquí en la Casa de Libra, Tibor. Nada más que la mamá de Libra ya dijo que aquí en él. Que no quiere borracho, dijo adentro. Tenemos que grabar abajo. Residencial la primavera. Exactamente. El que tenga el link para el partido de Bravos, porfa, páselo. Ahorita nosotros somos muy compas, güey. Si alguien tiene el link, póngalo ahí. Abre otra pestaña. Se pone a ver el partido sin audio. Y deja abierto también el de YouTube con nosotros. Con la narración nuestra. Y ya. Oye, hace rato vi una pregunta de que si le hacía daño a Bravos, Maradona a Bravos o no. A mí me parece que fue algo visceral de Diego. Que estaba enojado en ese momento. Y que siempre ha sido así, Diego Armando Maradona. O sea, él mismo lo dice, o sea, yo soy blanco o negro, gris nunca. Pues entonces creo que se equivoca el viernes pasado en esas declaraciones. Sobre todo se equivoca porque él, yo creo que el sábado ya estaba a gusto, Dorado, estaba contento. Sí, sí. Pero lo que puede causar esas palabras en el seno del equipo, tan cercano a una liguilla, pues sí se tiene que explicar y contextualizar. Claro. ¿No? No, y es que aparte se vieron las consecuencias de esa declaración de Diego Armando Maradona tras el partido del sábado pasado, que algunos jugadores ya se habían ido del estadio de Dorados, les avisan lo que declaró Diego Armando Maradona y regresaron al estadio, entraron al vestidor, incluso Maradona abandonó el estadio por ahí casi medianoche, los jugadores también, entonces regresaron, se quedaron unos 45 minutos mínimo hablando con el Pelusa, y hay otras hipótesis que algunos de broma o quieras o no las tiran, como se está grabando el documental. Nosotros nos toca ir como vamos y narramos en Radio Dorados, entramos a la conferencia de prensa, pues ahí están las cámaras y el micro y todo eso grabando el documental. Muchos piensan que tal vez para meterle más emoción a los capítulos, pues. Ese capítulo se va a llamar La despedida. La despedida. La despedida. Adiós, el amague, se va a llamar. Sí, adiós, Nicanor, se va a llamar. Patió el balde, se va a llamar. Dice JP y Mioti, Diego es negro. Este güey es negro. Diego está más bueno. Y Diego está blanco, bueno, pues ahí sí yo no te puedo asegurar, ¿no? Oye, es que dice David Gabriel Rubalcaba, Diego está bien crico. Y es que de hecho cuando dice eso en la sala de prensa nadie se lo esperaba, pues. Sí, sí. Los periodistas quedaron atónitos. No, la gente que trabaja en Dorados, hubo por ahí quien lloró y todo eso, sí. Porque no esperaban que Diego dijera, acabando la temporada yo me voy, pues. Ay, no, también si te pones a llorar por eso, güey. Bueno, es que es lo que te digo. Fue lo que pasó. Además, que Diego mencionó que él está muy contento aquí porque tiene un hijo que tiene, pues, un síndrome del espectro autista y aquí hay muchos buenos... centros o clínicas. De hecho, acaban de abrir un centro para el autismo muy bonito aquí cerca de la unidad de servicios estatales en Culiacán, y es por eso que también Diego está contento porque su hijo está aquí recibiendo buena atención. No, creo que no hay... apenas va a ir a conocerlo, pero sí hay muchos centros aquí donde pueden ayudar a ese tipo, a personas que tengan este espectro, ¿no? Lizeth Valenzuela, saludos a Margarita desde Atlanta, saludos, oiga, la gente de San Luis, queremos saludos de Argentina para toda la plebe. La gente de San Luis, nosotros decimos y queremos que esta sea la final, entonces, si esta es la final, queremos ir. Nos la van a ver esperado. Pero, y hubo alguien que nos dijo que nos iba a invitar unos tacos. Si era aguante guerrilla San Luis, algo así, no sé qué. Entonces, pero no se rajen, pues. Diego Maradona es gordo, borracho y para acabar la moral, el director técnico de Sinaloa. Todo bien, entonces, güey, yo soy gordo. No, Diego es gordo. Lo que sí, pues es gordo, eso no podemos decir que no. Sí, eso no. Yo también. Lo borracho, pues yo aquí no lo he visto borracho. Y el director técnico de Sinaloa, sí es. Sí, es que es el problema que lo vemos en cada transmisión y la gente que está fuera de Sinaloa, de Culiacán, que piensa que Diego Armando Maradona sigue con los mismos vicios. Uno, ¿no? yo siempre lo he dicho y no lo niego, cuando llegó yo pensé que era una bomba con la que estaba jugando Dorados. Pues, ¿por qué? Por lo que se le conoce a Maradona, los problemas que tenía, los vicios, más en una tierra en la cual pues la fiesta se presta. Y pensaba que tal vez la cosa puede ir mal, pero no, nosotros que estamos de Culiacán siempre lo hemos dicho en cada transmisión, que nos toca ver a Diego Armando Maradona en cada conferencia, en los entrenamientos y todo esto, el tipo se le ve muy bien, negro, ¿eh? Se le ve muy bien, sí. Se ve que pues, el problema de rodilla que tenía, también la rehabilitación que tuvo,
se le ve más fresco incluso que como llegó Diego Armando Maradona a Culiacán, ¿eh? Sí. Exactamente, arquitecto, vamos Diego, Diego no se va, pues... ¿Cuándo van a rifar la playera de la camiseta de Lainez? Ya les dije, cuando lleguemos a 500 suscriptores, vamos a hacer un en algún partido que estemos transmitiendo, y vamos a hacer la rifa con los que estén. Los que no estén, pues se la Pérez Prado, porque somos muy... Activa la campanita. Somos muy dadivosos, güey, o sea, siempre hacemos rifa y estén o no estén, vamos y los buscamos todavía de pendejo nosotros. Ahora no. Ya me molesté, ya me enojé y vamos a primero llegar a 500 suscriptores. Que no creo, güey, porque somos 115 simultáneos y 56 likes. O sea, ¿no? No es gordo, está embarazado, tiene muchos hijos, dice JP. ¿Eh? Mira, como es Maradona, podría ser el primer hombre embarazado en el mundo. Dice que está hablando como mexicano este argentino. Ándele, pongan la pinche liga para ver el cochino partido, güey. Respeten a Maradona. Nosotros lo respetamos. Oye, que como habla el mexicano, hay muchos que obviamente que ven de afuera y dicen, no mames, güey, no sé qué. Eso es al centro del país. Nosotros que vivimos en el norte, bueno, el noroeste, se habla muy diferente, créanme, no nos de que chido y que no mames. Aquí chido. No, pero que lo, eso es en el centro del país. Incluso aquí yo diría que mejor chingón, pues no chido. Sí, aquí es muy diferente en el norte del país. Tiene síndrome de pancitis, dice Máximo Herrera, ¿por qué se fue a Islas? Acá en Argentina llega poca información. Es que creo que a todos se les acabó el contrato. A algunos no le renovaron, como Mario García, como Islas, y a Maradona sí. De hecho, Islas salió y hablando de más. Sí, es que Islas se quería poner más guapo el tipo, se le acabó el contrato. Pero también se estaba ofreciendo a más clubes en primera edición, pues apareció en programas de ESPN y todo esto, y decía, pues en Dorado no me renovaron, yo me quedé unos días en Culiacán esperando a quedarme a pues el siguiente torneo, pero también diciendo, pues me gustaría dirigir en primera división, hay por ahí alguna gente que ya se acercó y se quedó sin nada, ¿eh? Sí, porque cada rato lo veo que sube fotos de su casa viendo partidos de fútbol. Sí, Nueva Chicago Argentina. Contra el Aldo Civi. Un chico de chamba, pues. Sí, está como el negro, pues se levanta y se desocupa. Se pone a ver fútbol, pero pues ya obviamente ya tuvo muchos años que ver en lo mismo. JP, ustedes son los grandes, gracias a ti. Así es, viejo. Los grandes son ustedes que nos aguantan. Alexis Beltrán, ¿qué dice? ¿Cómo se llama el lateral de Dorados mexicano que está lesionado? Diego no es borracho, y si lo fuera, ¿qué le pica ese que no lo escribió aquí Maradona? Es que yo también soy de los que dice eso, y de hecho ayer lo estábamos comentando. Fuera de la cancha, cada quien tiene su vida personal y sabrá cómo la lleva. O sea, si a alguien le gusta la fiesta, si otro prefiere ir a la iglesia, si otro prefiere ir al cine, y otro, pues, que cada quien. Mientras no le afecte en lo deportivo y mientras no afecte a terceros, pues cada quien que haga lo que quiera. No, y es que también Culiacán es una buena plaza en el sentido de que, pues sí, llegó Maradona. Creo que Maradona ha sido la figura más grande que ha tenido en la historia de Dorados, porque ya estuvo Josep Guardiola también en su retiro, que obviamente después vino la oleada del director técnico. Digo, Fernando Latorre, Cuauhtémoc Blanco, hablando del tema del fútbol mexicano, pues es uno de los más grandes, también estuvo aquí como jugador Dorados. Y a mí me tocó ver una vez a Cuauhtémoc en una plaza comercial aquí en Culiacán, tranquilo el tipo caminando, ¿eh? Y con Maradona es lo mismo. Obviamente hay quienes son grandes fanáticos y aficionados de Diego Armando Maradona, pero en Culiacán se les deja vivir, pues. No es de que digas, la gente va a la casa de Maradona a asediarlo, si lo ven en algún lado, ahí andan todos tras de él, como que respetan mucho ese lado humano que tienen, porque a fin de cuentas son personas. Y Diego Armando Maradona es por eso que también se le ve muy contento aquí en Culiacán. Obviamente hay gente que se acerca y quiere su foto y su autógrafo, pero tiene razón Ibrahim, creo que aquí somos más de, pues ese güey también va a estar harto, pues, de que todo mundo... Y oye, sí, yo soy más verga que ese güey, porque le voy a pedir una foto, pues, porque así somos también, ¿no? O de que está comiendo y uno dice, güey, pues, está comiendo, pues, déjalo comer. Máximo, dije, ¿cómo hablan en el norte? Quiero aprender a hablar como ustedes. O como ranchero, pues hablamos como rancheros, güey. Así como estamos hablando, así hablamos en el norte. Acaba de arrancar el segundo tiempo. Mueve Dorados de Sinaloa. Y es un zapatazo largo. ¡Qué milagro! De Cristian Báez. Corta la defensa. Así es muy difícil con esos trazos frontales que le puede hacer daño a cualquier defensa, salvo a la de Dorados. Se marca una falta de Fernando Arce sobre Castro. Y otra falta más. Sí, otra falta más. Iniciando la segunda parte. Ya se fue el sol en San Luis, lo poco que había. Se prende el alumbrado por allá. La gente, no hay un lleno en el Alfonso Lastras, no se ve. Pues el equipo ya está clasificado, haciendo referencia al conjunto local. Pero te digo, era un partido muy atractivo, ¿no? Sí, buscando el invicto, quedar en primer lugar. Dorados también, buscando el mejorar la posición a tabla. Y creo yo que
la asistencia de, a lo que se ve en televisión no le hace tanta justicia al partido que aparentaba ser, ¿no? Javier Núñez, güey, ¿para qué lo borras? Saludos a Elber, dice, ay, qué botanón, güey. Qué ingenio tienes, cabrón. Vámonos al partido. 45 minutos, Dorados no son debido a muerte en cuanto a que vaya a quedar fuera si no lo golean, pero sí podrían ser en cuanto a la posición de la tabla, porque sí tiene mucho que ver, creo yo, en el ascenso, sobre todo en el primer tiro. En el primer tiro que es vital. Mueve el conjunto de San Luis, van de la derecha. Se tratan de acompañar de a poco y Dorados en el segundo tiempo sale con las líneas unos 10 metros más hacia adelante. Otro zapatazo largo que me parece que ya le iban a ganar la espalda a la defensa sinaloense. Es saque de meta y Gaspar Servio va lentamente por la pelota. Creo que también la orden para Dorados es no para ganar de una. Mira, me está marcando Emanuel Covarrubias, bueno, no va a subir el sueldo, Emanuel Covarrubias, ¿qué va a pasar? No querías narrar, Negrito, no querías darle cátedra acá a la gente. No, yo nunca dije que iba a dar cátedra, pero sí lo puedo hacer. Que les digamos que es lo que ocupa ahora. Es un crack, pues. A ver, Emanuel va a decir algo. ¿No estás viendo? No, güey, a nosotros en YouTube no lo estás viendo. ¿Qué quiere Emanuel? Bueno. Ahí va. Bueno, aquí no está. Marcó el patrón Emanuel Covarrubias, que lo que el hombre diga se hace porque es el killer de nuestro equipo. Y viene el mago Elizari, la pelota le queda a Escobosa, pégale a Escobosa. Venga la ventaja, que me parece no hay ninguna ventaja. No. Se debe señalar la falta porque le hacen falta a Elizari. Le queda a Escobosa contra cuatro defensas encima, afuera del área. Y el árbitro, bien, gracias. El peor arbitraje que he visto en mi vida. ¿Qué ocupa Dorados para calificar? Para calificar, saludos a Emanuel Icardi. Para calificar, pues obviamente ganando, empatando, está dentro, incluso perdiendo, pero que no sea una diferencia mayor a 4 goles. Pues. Ya si es mayor a 4 goles y se combinan otros. ¡Ay! Venía el tercero de San Luis y ahora sí. Mira, aquí nos hacemos tontos, ya pasó Dorado. Sí, pero hay que decir las posibilidades que hay. Dorado tiene que perder por 4 más y que los que están abajo de él ganen. ¿Para qué por 4 más? Porque Lebrijes, que es el que descansa esta jornada, tiene los mismos puntos que Dorados, pero tiene un menos 2. Dorados tenía más 2, ahorita estaría teniendo más 1. Y Catalán fue el que subió, sí, le pega el defensa. Sí, de ahí afuera, cualquier resultado, pues lo tiene en la siguiente ronda. Saludos para Luis Ávila, dice que San Luis es el número 1. Oye, me engañó ahorita las tomas que ponían en el medio tiempo solo, como que buscaron los huecos en el estadio. Y ya veo que sí, no, sí andaba, respondió la gente. Estaba comprando HB porque aparte que ahí era feliz. Sí, pero igual. Era feliz. Ah, sí, cierto. Ahí era feliz. Pipope la aprovechó y en serio. A 15 pesos andaba emocionadísimo. ¡Servicio al área! Se partió Escobosa. Sí, se lastimó, ¿eh? No creo que se haya partido, pero sí se atora, pega con la rodilla derecha Escobosa, se duele demasiado. No, sería una baja durísima para Dorados. Oye, ya la de Edson. Oye, ese pinche Carlos Rodríguez y Javier Núñez, ¿cómo chingan, güey? Oye, dice Aldo Castellanos, después se van a tocar. ¿A poco te excita ver tres gordos tocando la rodilla? Mide, bueno, no le llega la pelota Escobosa cuando se avienta, pega con la rodilla derecha, se atora. Dudo mucho que pueda seguir. Se atora y sí, es que le duele demasiado, ¿eh? Le dice al doctor no que no creo que vaya a poder seguir. Ni con hielo, ni con spray, ni con bendiciones, pues le está doliendo demasiado. Esperemos que sea el puro golpe, porque que se te vaya también Escobosa. Mira, a ver. No, es que sí se queda plantado. Ay, hace palanca durísimo. Sí. Cae todo el peso de el muslo también, se la, el muslo por la parte de atrás se la pudo. Bueno, pues mientras lo atienden, vamos a leer los saludos. Chirazada Malacón dice que guapo el de rojo. Tú sí sabes, mi amor, distinguir lo guapo, lo bonito y lo feo. Benito Camela dice, vamos por 4 goles. Este pinche Beni lo tengo atravesado, el hijo de su chingada madre. Ese Carlos Rodríguez, güey, sigue retirando comentarios. Él emprende. Carlos Rodríguez va a poner mamá y borrarlo. Dice. Osvaldo Alemán, vamos por el bicampeonato. Imagino que le va al Club Atlético San Luis. 155 simultáneos y 62 me gusta. Me estoy encabronando ya. ¿Qué tomas, amigo? Leche en botella. Simón, güey. Supongo que le. ¿A quién le preguntó? De las ubres de tu mamá. O en una de esas. Agua de horchata, güey. Ah, esa madre no había visto. Horchata, güey. Yo pensé que le preguntaba al Carlos por tantas mamadas. Si de allá para acá nos tiren de aquí para allá, también les vamos a rajar, ¿no? Así que aguanten. Nada, es como me parece que sí va a poder. No, y como dices, de no poder, no, ya va a salir incluso de pie Alonso Escobosa cuando había entrado a la camilla. Ha sido el mejor prácticamente del torneo Dorado. Que va a ser papá, ojalá que pues el bebé de Alonso Escobosa traiga
torta bajo el brazo, va a empezar a hacer movimientos previos, precompetitivos, dice que aguante porque en una de esas... Y no puede, bueno, saque de meta que ¿quién sacó el cubo? Ah, eso, güey. Me la dio el ruso. Que no dejaron que la pelota saliera del área, pero que el árbitro, pues, le importó un pepino. Mueve otra vez el conjunto potosino, que ha sido el dueño de la pelota durante todo el compromiso y que es el invicto y el líder del ascenso MX. Me bajaron del camión por allá. Ahí va, a González. Que también nos clavó en la final. Que se queda viendo retador a Barbosa, fue que lo bajó, ¿verdad? Sí, sí. Y hay tiro libre para San Luis y peligro de gol en 6 minutos del segundo tiempo, porque básicamente así han sido las opciones, ¿eh? En tiro libre, en tiro de esquina, Aldo Castellano, si quieres tomar más leche, dice, todavía le queda a tu mamá la sobre, güey, para ir a sacársela entre los tres. Tiro libre para San Luis, que lo gana 2-1. El Príncipe de Negro, equipo 1 Logística. Ah, el libre es el Príncipe. Ah, el Príncipe, no entendí, pero gracias. El Príncipe Dorro. Bien, el tiro libre para el líder Gaspar Servio Vigila. Sí, mejor Quito Sánchez. A pegar Sánchez. Le dice que se metan al área porque ya notaron en el tiro de esquina que no sale muy bien Gaspar. El servicio cerrado. ¡Ay, güey! ¡Uy! El disparo cerrado. Gaspar Servio amenazaba con salir, se nos techó y por nada. Por nada no cayó el tercero de San Luis. Sí, el centro a segundo palo que termina siendo prácticamente un disparo. Dos pasos hacia adelante que da Gaspar Servio, mide mal la pelota. Y ya cuando está regresando, corre con la fortuna de que iba desviado. Porque si hubiera ido derechón de gol negro, creo que le marcaba el tercero. Ya lo había techado. Le hizo mucha confianza. Sí, sí. Dice Carlos Rodríguez que quiere leche de mí para los dos. Sí, pues vamos a ver. Stephanie Cancel, ¿son estudiantes? No. Pues, ¿por qué, güey? Stephanie, me imagino que eres. Pues, tal vez de la juventud, pues, y cuenta que estamos en la universidad. Este güey es el narrador oficial de las Chivas. Y no tiene ni la prepa. Sí, la rachada. Así que tú digas cómo estudia, cabrón, pues no. Y se viene el San Luis, y se viene buscando el tercero, 5-2, defienden 3, atacan, no le pueden hacer gol. Así a la escuadra del gran pez, es Madrigal quien ya se gira. Tocan hacia atrás y otra vez le regresan a Madrigal. Viene con el servicio al área buscando Ibáñez. Corta el Chaveta Chávez, el rebote le va a quedar a Borda Garay, que ha aparecido muy poco, ¿eh? La del gol y nada más. Y la del gol fue en un rebote que se encuentra y manda la pelota al fondo de las redes. En aquel momento era el 1-1. Le van a caer a Rodríguez, ya le robaron, pedían falta, no hay. Y es Fernando Arce. Se hace un lío el conjunto. Se va fuerte, Arce. Le caen dos potosinos y no se puede permitir al conjunto de Armando Marona darle la pelota. Pues echarse clasificando de momento. Pero hay que. Queda tiempo para buscar un empate y una posible victoria de oro. ¡Ey! ¡Cabrón! Que puedan rematar tus delanteros. ¿Sí? Está entrando duro a la tapuñe. Porque ya nos está bajando el internet. Se viene otra vez Catalán. Va a buscar a Ibáñez. El servicio pasa de Ibáñez. Oye, apareció el Chavete y se nos calentó, No, y lo que hemos dicho, ¿qué distancia tenía de Ibáñez a Chavete en el centro? Como metro y medio de ventaja que llevaba el defensa de Dorados. Después se pierde, como que se enfoca. Le ha de haber pegado el grito de Javier Báez de que le iba Ibáñez, se enfoca en eso. Ya lo cobra mal Manchón, penal. Alcanza a peinar Cristian Javier Báez. El rebote le queda otra vez a los potosinos. El tiro y será saque de meta. Como dicen, graserías. Esa comadre que es Diego, y le comieron el mandado. Diego Pineda se llama el delantero de San Luis, por el que preguntaba. Ah, okay. Gracias, José Medina. Pero no es el 9, güey. Preguntaba por él. Es 9, ¿no? Ah, ok, es ya. El goleador. Y se acaba de salir con el invicto. Vos de un comentarista negativo, pero soy hijo de uno que narra béisbol. Del Negris Castaños, de Fausto Castaño. Servicio de Ibáñez, muy pasado, y viene San Luis otra vez con el servicio. O sea, la pelota de San Luis va de área a área, pasé por todo el área de lados, de lado a lado, y no hay quien la reviente. O sea, todavía llega otro potosino por el otro lado a mandar otro servicio. Tibó Angulo dice, rompan la culeros. ¿Y ese de rojo qué, güey? ¿Qué? ¿De rojo qué, güey? Me lo cojo, güey. Alonso dice, y el cabeza de cubeta se fue a chambear. Viene San Luis otra vez hacia adelante. Otra vez es Catalán, va contra Gustavo Canto. Hay que salir hacia adelante, presionarlo.
El servicio que metía ni cortaba el Chaveta Chávez, le queda ahora Alonso Escobosa. Futbolísticamente, San Luis mejor que Dorados en 57, ya 58 minutos del tiempo corrido, ¿eh? Bernard Fernández es el... ¿cómo se llama? No, le va a ganar al Barcelona, al Real Madrid 7-0 en un Mundial de Clubes. Es el... ¿cómo se llama el güey que dice puras mamadas? Andy Rosales de los Tigres. Ah, el contra el Real Madrid, no sé qué. El que estuvo cerca de ganarle al Barcelona en un Mundial de Clubes fue el Atlante, que lo comenzó ganando con un gol de Memo Rojas. Después le metieron toda la varilla. Pero lo que dice Dorados, el tema de la presión... También Escobosa cuando la toma, pues como no tiene con quién, la toma de espaldas. Y la toma 80 metros de lo sí, la toma muy lejos y aparte de espaldas. Y Bordagaray pues arriba un poquito liquidado, ¿no? San Luis, ¿qué onda con la cucaracha que anda en la pared de atrás? Es el Enrique, güey, no hay ninguna cucaracha, ¿no? Y así es, güey, pues ni modo. Que narre ese de Chivas, ¿no quiere el mamón, güey? No es por mamón, pero no conozco a nadie, voy a hacer el ridículo, ¿no? Ok, güey. De Dorado sí, pero San Luis... Tú invéntatelo. Sobre todo porque las de Chivas... Bueno, conocidos. Ahorita mira, al 20, Emilio, ya me das 10 minutos y ya. Ya está, corre pues. Mueve entonces el conjunto de San Luis. ¿Qué puede ser Diego Armando Maradona? El chavo Kiko y Godínez. Pido ser el chavo. Salud. Salud para la tortuga que... Qué se le quemó el arroz. El hermano de Enrique Noriega le dejaron encargado el arroz. Que nomás, no tenía que hacer nada el güey más que apagar la pinche estufa. Y se le quemó el arroz, maneja los tiempos, maneja el esférico. Ya el no se quemó la pinche casa. San Luis viene Elizari, iba hacia adelante, tocaba con Fernando Arce. Levanta la cabeza el Junior y ahora con Barbosa. Y ahí se acabó el ataque de Dorados, digo yo. Barbosa divide la pelota, viene con Mauro Escoto, le regresan dos tiempos. Ahora Escoto le tira una pedrada. El propio Barbosa se va metiendo Escoto contra Mil y alcanza a reventar la defensa de San Luis. No, es que Barbosa, güey. No, lo dices, le mete bien la pierna a Escoto porque le tiró un balazo, Tiró una pedrada, pues, una pedrada. Dice, es el Enrique de la cucaracha, dice el Emanuel Icardi, Israel Heredia, vamos campeón. Mueve ahora Dorados y el que repliega es... el conjunto potosino, el líder, el invicto, Cristian Javier Báez con el Chaveta con Barbosa, se acabó la fiesta, pelota para San Luis, busca en elevación a Mauro Escoto, no, es que no te da un pase con ventaja, ese es el problema, y ahora es Catalán, que nos estamos llegando, el camiseta bien. Número 4, roba bien Gustavo Canto, se acompaña con... Lizari. Fernando Arce Jr. Y viene con Mauro Escoto, desparrama el primero Escoto, sigue avanzando, le pegó y tiro de esquina. Tiro de esquina para Dorados. ¿No era tiro de esquina? Yo vi un desvío, Yo también, ahorita vamos a ver la repetición. Creo yo que había un desvío cuando aquí están pasando lo del el gol de Catalán. Y sí, fue Pedro Álvarez, el que toca la pelota. Le pegó un codazo, parece. Y después mataron a Edson Rivera. Cuando remata, como se tira el palomita, pues extiende los brazos. ¿Qué preguntó Gal que dice que si jalados? Pues ¿algo? Unos, ¿dijo arriba algo? ¿De qué hablas, güey? Somos 190 en línea y 66 likes, y no me canso de decirlo. El tenemos Emmanuel. Que hacer de perdida 120. Primero corriendo es cierto, etiqueten que no se encandile. La risa es la que chinga, ¿no? No, es el comentario. Gol de Dorados, dice Frank Claudio Vega, güey. Pues, apenas que seas muy evidente, porque aquí Gaspar cojeando un poquito. Exactamente, Gaspar cojeando y haciendo tiempo el güey, pues si van perdiendo. No, creo que Gaspar no va a poder. Tienes que tener que estar calificados, güey. Pues sí, pero no hagas tiempo, o sea, también tengan tantita madre, vayan y luchen y traten de ganarle al conjunto de San Luis. A Dida le quedaba Mauro Escoto, que está apareciendo más que Fabián Bordagaray, que aquí viene corriendo, mete la pierna fuerte Bordagaray y consigue movimiento de manos, lo va a hacer Canto y se apoya con el camiseta número 10, tira un caño, terrible, adiós al primero, adiós al segundo, va por el tercero, pedir una falta, hay falta, dice el árbitro, apareció el chulo y le empezó a poner un poquito de dinamismo al ataque Dorado. La hizo muy bien, pero se me hace que perdió un tiempo, se le movía Escobosa, creo que ahí debió haber filtrado la pelota el número 8 Dorado, se tardó, después consigue la falta, es cierto, pero creo yo que Escobosa le hace un muy buen movimiento, no lo entiende Bordagaray, se queda viendo la pelota nada más. Y desaprovecha una importante para mi Dorados. 67, dice Manuel Covarrubias. Ya somos 69, pero somos 196. O sea, vamos para arriba en los espectadores simultáneos. Tenemos que ir para arriba también en los likes y en las suscripciones. Salúdame tú, el de negro. Saludos a Equipo 1 Logística. Saludos. ¿Qué será su güey? Frank Claudio Vega, esta. Gaspar le dio la chiripiorca, dice Israel. Pues algo así, saludos desde la satélite, dice Diana Franco. Saludos, Diana. Te mando un beso a la tortuga Noriega. Tiro libre para Cristian Javier Báez. A veces está Cristian Báez. No le pegues, por favor. Será no tiro libre. Hay 5 de Dorados dentro del área. ¿Y si la mete? Con todo. ¿Le va a pegar Cristian Báez o Escobosa? ¿Se la acomodaron a Cristian Báez? ¡Le pegó! ¡Gol!
De 50 intentos, mete una que de hecho se tardó, le toca Escobosa, la pone muy bien. Se la desviaron. No, se tarda. Es que Carlos Felipe Rodríguez también, güey, un canal de ese güey. El portero de San Luis se la come incluso la pelota también, pero es que le toca Escobosa, le pisa la pelota y Cristian Javier Báez se tarda, se queda como que, ¿qué rollo? Mira el refrán Claudio Vega, Moni Vidente, porque dijo gol de Dorados. Tú también pareces hombre, ¿qué, güey? Oye, güey, es que lo que queríamos era pégale una vez que vaya con dirección de portería. Ahí tengo dos teorías. Tengo dos teorías. O le estorbaron a Carlos Felipe Rodríguez el ángulo de visión, o el bote ese que da la pelota violento porque le dio duro, pero le dio al centro. Pero pues no, pero mames. No se le puede ir. Sí, debió haber. Claro, si no te puedes quedar con ella, mínimo entra afuera cuando hay cambio del Salmín. Sale Nicolás Ibáñez. Y entra el número de Leandro Torres, que también mojó en la final. Creo entró que, de que cambio y es rapidito. Sí, aniquiló Dorados. Bueno, lo empató Dorados al minuto 18 del segundo tiempo y le van a quedar 25. Me parece que va a ser un cierre trepidante porque San Luis está todavía con este resultado, se queda como líder invicto del torneo. Ahí viene. Aquí perdió la pelota y se viene Dorados. Es Fernando Arce para Mauricio Escoto, mete la magia, Mauro, mete el servicio. Rebota en la defensa, me parece que tenía para de zurda mandar el servicio y que lo buscaran Fabián Ramón Mordagaray, pero les decía, se van a venir 25 minutos de un apremio intenso, Dorados tratando de quitarle el invicto, tratando de sumar de a tres, y San Luis creo que hay cuestiones de partido en el cual falta. La presión te empieza a mermar también, la presión de esta situación de ser invicto y ser líder del torneo. Sí, no, se pone buenísimo estos últimos 25 cuando ya ahorita le vamos a hacer la palabra al negro y llegamos al minuto número 20, como dices, San Luis está un gol de perder el invicto, Dorados pues obviamente mantener las primeras cuatro posiciones, que con la victoria podría aspirar al tercero, ya Mineros no lo alcanza ni de chiste y pues mucho menos. Es que si ganas, la ventaja es que el tercero ya no te baja. Bueno, de cuarto ya no te baja. Sí, de cuarto ya no te baja. Está en segundo, pues ya. Es que te pego, no te va a ganar. Échate negro, échate andar. Bueno, vamos a empezar entonces. Saludos, mira, por ejemplo, Carlos Rodríguez quiere saludos. Fue saludo. Tu reperra madre. Que te jalen a rato, no quieres dejarle de esto. Sí, pinche sencillo, abarca tres cuartos de pantalla también, güey. Pues bueno, viene San Luis, superando medio campo. El saque de banda no progresa por lo pronto. La tiene en el centro de la cancha. Abren hacia la izquierda, ataca el equipo potosino. Está nervioso, ¿no? El Atlético de Madrid, versión 4. ¿Quién atrae, güey? Dile el nombre. Toca la pelota, no sé quién es. Corta bien Báez. Adelanta la pelota Lugo. Escoto la bajaba con la mano porque vio una infracción señalada por el juez desde la salida a las afueras del área de Dorados. Oye, aquí dice Maradona, estar excitadísimo. Y lo vimos en el festejo, cómo va Cristian Javier Báez. Lo abraza, lo besa Maradona también. Oye, con los ojos saltones viéndolo, M.Gal, son comentaristas, tienen programas, se agarran cuerda con ustedes. Síguenos en Facebook, güey, como Sport MX. Tenemos un programa los lunes. Aquí abajo aparecen las redes sociales, Facebook e Instagram. Y ahí tú te metes en Facebook, como dice Emilio, los lunes tenemos un programa. Bueno, pues síguele, negro. Que no te regañemos, dice, pues el güey. Para que en la radio se puso a leer saludos. No, pues sí, güey, pues al público lo que pide. La tiene San Luis en el círculo central. Buscan la amplitud por derecha, tocan por lo pronto con Catalán, creo que es el único que sé por el número. Sí, el lateral derecho Catalán. Tocan la pelota, superan medio campo, otra vez retroceden, trata de armar y de tejer una jugada a San Luis. No le hagas caso, negro, tú síguele, tú síguele. Está por izquierda San Luis. Hitazo, que chinga su madre el Benny, güey. Oye, güey, es que no conoce el ascenso, pues este vato narra puro Pulido, que al Tortas Pérez, que a Gudiño, y pues no conoce ningún puñete de San Luis. No, pues. De San Luis no, de Dorados sí. De Dorados sí los ubica. Vale, pues. Acá viene San Luis por derecha, cuidado. Catalán controla la pelota, deja hacia el centro de la cancha, esto en el último tercio del mismo campo. Acá amagan con el disparo, sacan el tiro, había eliminado a uno con el recorte, la pelota va muy desviada, el saque de puerta para Gaspar Servio y compañía en... Escuche usted, 22 minutos y medio del complemento. Aquí vemos la repetición. Oye, como, wey, oye, ¿quién es el equipo de logística? Ah, no sé, pero pues igual salud. Te quieren clavar, Ibrahim, ¿eh? Ahorita, yo ahorita le mandamos un Instagram. Oye, un paréntesis para los que también abonar.
No sé si vieron el gol de penal de Chivas sub-17, el de Campillo, que pega en el travesaño contra el Lobos Wap y se mete. Este güey era el que estaba narrando. Un penal muy famoso en tus últimos días que pegó en el travesaño y cayó otra vez y se metió. Nos tocó narrar ese penal. Pues güey, igual aviéntate como si fueran los de Chivas, chingue su madre. Así por posición y ya, los de San Luis, pues. Aquí viene Escobosa, al mano a mano. Avanza Escobosa, manda al centro al segundo poste. Bien rechazado por la saga cuando buscaban a Mauri Escoto. Controla, borda Gray. Ya retrocede hasta el zaguero Báez, que va adelante otra vez con Escobosa. Controla sin mano, Escobosa para Bordagaray. Puede pegarle al arco, decide abrir a la derecha. Barbosa le va a alcanzar a llegar a la pelota contra el banderín de tiro de esquina. Sí, la controla, pero en la barrida el balón se le escurre. Saque de arco para el San Luis en 23 minutos y medio. Como que no. Entrado bien, güey. Sí. Y como que no se agarra tan decidido, porque tenía el tiempo para quedarse con la pelota. Lo vi medio madreadón ya. Sí, te digo, no llega... Como que ya un poquito cansadito y se le va la pelota. Rodolfo Díaz, ¿sabes quién es fútbol tuber, la neta? Ese era mi dios. Lionel, es un compa, es que un le dije, dame el paro. Y a mí me la pega. Para rifar la pelea de Lainez. Y le mandaba mensajes, visto. Pero saludos igual, Frank, saludos. Dice, va Montana Mesa, me gusta cómo narra ese güey cuando estaba en prueba de Chivas. Pues para la gente de Chivas también. Mira, ya te conocen, güey. Muchas gracias, Montana Mesa. Sigue narrando, pues, Goboso. Mira cómo tratan a sus pinches amigos, ¿eh? Eres el esclavo negro. El mago Elizari por derecha puede sacar el centro, va al mano a mano Elizari adelante la pelota. Se tardó un poco, pero había un jalón en el hombro. Elizari estaba llegando a las profundidades del campo. Le cometieron una falta clara y el árbitro va a hacerse el guapo nada más porque no señala nada, nada más va y regaña. Muy mal el arbitraje, la verdad, como lo mencionaba Emilio Ibrahim, el día de hoy ha quedado mucho a deber. Se ha equivocado en repetidas ocasiones y aquí había una falta evidente sobre el mago Elizari que no fue sancionada. Sí, que creo que igual Elizari se queda a buscar la falta, porque pudo haber pisado la pelota, echarse hacia atrás, porque ya no le iba a ganar. Pero te digo, como que quedó con la espinita clavada de márcame la falta, perro. No se la marca y te digo, creo que pudo haber hecho un poquito más, ¿no? ¿Ya viste el último comentario? Primero corro, es Alberto Camacho García, muy entretenido. Ah, pues. Saludos, jefe. Mi respeto para usted. Ahora sí, como dijeron Cantinflas, órdenes, jefe. Lo que diga el patrón Alberto Camacho García. El jefe de comunicación de. Aguas, viene Escoto, recupera la pelota. Mauri va mano a mano. A Mauri corre la pelota hacia su pierna derecha. Rechaza bien la defensa. Me parece que era Unai Bilbao. Ahí está el número 20 del Atlético San Luis. El español rechaza, saque de manos para Dorados de Sinaloa. Como chingues, 5 minutos y medio. Aviéntate al negro como si los otros güeyes fueran de Chivas, güey. Oye, que le hagas como el mago Septién, sí, que improvises. Ajá, dile a Benito Juárez que chingues. Y una vez aventó un juego de béisbol sin haberse jugado el partido de béisbol. Dile a Benito Juárez que con todos sus datos se ve chingando. No, el Benny es camarada, es americanista, viejo. Ponte a narrar, esclavo. Acá está Bordagaray. Elimina la pelota de la zona de peligro San Luis, momentáneamente saque de manos y ya está Barbosa preparado para cobrar todo eso en el último tercio del campo. Dice atacan los Dorados. Alfredo Natalini, que si qué canal lo da, Sky Sports, viejo. Ya, pues tú revisa tu guía, güey, a ver cuál es, porque creo que varía, pues. Acá viene San Luis, superan medio campo, abren hacia la izquierda. Trataban de ganar en el mano a mano, muy bien el Chaveta Chávez aparece y juega atrás. Tocando la pelota con Fernando Arce. Arce pisa, trata de ir hacia adelante con un pase frontal. La pelota abandona el campo, saque de manos para San Luis en el primer cuarto del campo. Oye, Benny, ahí está tirando el tibón cuando va a haber cambio de Dorados. Se va a venir Francisco Contreras, así es, se me hace que abandona Elizari. Fernando Elizari, el mago Elizari va a abandonar el argentino, entonces entra... Francisco Contreras con el número 28. Me parece que porque se calentó un poquito Elizari. Sí, sí. No, y aparte, posición por posición. Aunque Elizari se supone que en el planteamiento Maradona arranca como medio por izquierda, pero el tipo se mueve por todo el campo. Pues te juega como media punta, va hacia la derecha en ocasiones. Y el chilango está enojado, ¿eh? Que le digan cuánto va. Pues que se mete YouTube el güey. 2-2. Dorado, sí. San Luis. Sandra González, ya dijo Emilio, el que tenga algún link para ver el partido, que lo role por aquí, para la gente que también quiere verlo, son... Que no tenemos ningún pedo con eso, ¿no? De acuerdo. Sea, mientras que ahí, no sea virus, abren otra madre, pestaña, le quitan el audio y ya están viendo la imagen de ellos y escuchándonos a nosotros. Son 27 minutos y medio del segundo tiempo, 2-2 sigue Dorados y San Luis. Tiene el balón el equipo potosino en la salida por izquierda. No pueden... salir con balón controlado desde el primer cuarto del campo. Ya saltan la línea y controlan el balón.
en la misma media cancha hay una falta sancionada, es de Barbosa, sobre el elemento de Atlético San Luis. Tendrá pelota quieta desde ahí entonces el equipo potosino. Sandra dice que si le podemos pasar el link, ya lo habíamos leído, y dice Efraín Claudio, o sea, parece la Chilindrina. No sé, culeros, güey, respeten. Bernard Fernández, narra el partido como José Ramón Fernández. Dale pues, güey. Arturo Arévalo. Quedan 2 minutos, pinche negro, desquita, güey. No, no, pues no está jugando. Arturo Arévalo. Nada, güey, no mames, ni balón ahí. ¿A quién le van? ¿A quién le van? Dice Arévalo ahí. Pues la neta, yo quisiera que ganara Dorados porque ya lo comentamos. Ah, bueno, mientras más avance, más chamba. Más chamba para nosotros porque pero, somos de aquí a Culiacán. De modo. El que gane, el mejor. Así de pelado. Pues bueno, aquí está San Luis. Tocando el balón, Unai Bilbao. Ya llega al medio campo. Toca de manera frontal. Avanza el Atlético San Luis. Muy bueno el corte que estaba realizando Contreras para Dorados. Tratan de sacar el balón controlado. La pelota le va a quedar a Canto, que estuvo a punto de marcar el tercer gol hace un ratito para los Dorados. Adelante el esférico. Escobosa controla. El balón se va y pertenece a los Dorados de Sinaloa. En saque de manos desde el medio campo. 29 minutos. 2-2 con este resultado. Pues San Luis mantiene el invicto. Repetimos, y Dorados estará colándose a la fiesta grande que comenzará la semana entrante. Oye, que le queda un cambio de Dorados, ¿no? Entró Contreras. El caso de José Lugo por Edson, ¿sí?, Rivera, por temas. Puede ser Rubio Rubín. Le chingó la nariz. Es a lo que iba, que creo yo el tercero podría ser Rubio Rubín, un hombre explosivo arriba que podría ser el recambio a Mauri Escoto. El pinche tibón dice: no sé, güey, te curas si pierdes, ahí tengo un solar para ir a limpiar. Ojalá, güey, ya tengo de vivir en Oakland, pues. Entonces, pues ahí nos da chamba. Ahora es que Escoto deja con Contreras. Contreras distribuye de pierna izquierda a la derecha. Llega el centro de Barbosa tendido al segundo poste. No alcanza a bajarla a Mauri Escoto. Será saque de arco para el San Luis en un intento de llegada de Dorados de Sinaloa que no prospera, ya que la pelota le quedó larga a Mauri Escoto. Ya son 30 minutos, Emilio Mendoza. Todo tuyo el cierre de este partido. Pensé que era Moody. Dice Israel Heredia: ni hablar, perros, pero pueden narrar el San Luis en primera mejor. Pues si nos dieran chamba, güey, el que nos dé. Por mí que hacían del que sea, pero que nos dé chamba. Y aquí también. Mira, de ahí con el Apache Tevez. Mira, saludos de Buenos Aires, el fuerte Apache. Donde es Carlitos Tevez. Saludos. Maneja la pelota el conjunto de San Luis. Avanzando metros, ya pisando terreno dorado, el servicio. Buscaban la espalda otra vez de Barbosa, no alcanza a llegar el camiseta número 22 y a Gonzalo. Son muchos espectadores y pocos likes, ¿eh? Lo mismo, sí, 285 sí. Espectadores simultáneos y 76 likes, tengan tantita madre. El 25%. Y Carlos Rodríguez, no es que te estemos ignorando, güey, pero pones puras mamadas, pues. O sea, pon algo interesante, que la gente quiera oír de nuestra voz. Dolores Hernández, vamos mi laquet. Felicidades, bien, gracias, no sé qué sea eso. Y Bernal Fernández, sí, porque si entra Dorado le pondrá sabor al caldo, porque se movería a enfrentar a San Luis. Pues no es, no es un clásico, pero sí la final pasada pues dejó muy calentitos los ánimos en ambos equipos, y creo que futbolísticamente son de los que mejor juegan. El resultado lo está diciendo 2-2. Andate a narrar, güey. 2-2 en 31 minutos del segundo tiempo. En Noé Maya, que pisa el esférico y abre ahora, se la manda a la izquierda, viene con la presión Bordagaray también. Lo hace el propio Contreras, al que le caían, y era a Sánchez, el camiseta número 15. Y ahora otra vez Noé Maya, 25.000 años en el ascenso MX. Trazo largo, buscaban a Catalán, va contra Canto, el camiseta número 4 le ha ganado toda la noche. Va a mandar el servicio al área, cuidado con lo que aparezca en el área del pez, porque Barbosa se nos andaba nublando y termina por tocar de forma correcta con Contreras. Quiere la pared con Fernando Arce, le respeta el esfuerzo y va hacia adelante el zurdito. De Culiacán, Sinaloa, es movimiento de manos para la escuadra de Dorados. Le quedan 13 minutos al San Luis para ser líder invicto, o a Dorados para amarrar al menos el cuarto lugar. Sí, miren, pues la clasificación ya habrá que ver en qué lugar termina cuando aquí ya se prepara Rubio Rubín. Incluso Diego Armando Maradona le da un beso al número 35 de Dorados. Creo que la zona baja le falta un poquito más de sangre caliente. En esa pelota larga sí, a Catalán, sí. Recepciona, le rebota en la rodilla, se le adelanta un poquito. Ahí es donde Gustavo Canto tiene que apretar el acelerador y le ganaba fácil la pelota, sí. Pero no sé si tiene miedo a cometer la falta, pues. Dice Carlos Gallegos, gol del San Luis. Pues, ah, también lo está cantando antes y ahorita va a caer. Ahí está el link, puños, dice Faustino Padre, Padrón Vázquez. No, el like, güey. Ah, el like, ah, gracias, güey. El link. 309 y 89 me gusta. Es que volteé para allá, güey, a ver. Ey, que voltees, la cámara dice. Porque se viene el conjunto de San Luis, van a desparramar a Barbosa. Dios, el primero, falta de Barbosa, terrible.
Ah, Barbosa luego se hace lastimado también. De niño, la falta de Barbosa será pelota parada para el conjunto potosino. Y cuidado, cuidado, porque en este tipo de jugadas de táctica fija ha sufrido Dorados. Le han hecho ya 2 goles y aquí podría ser el tercero. Minuto 33, una falta de Kinder la de Barbosa. No, y 2-1 a favor, llegaba a Contreras dando la espalda al jugador de San Luis Castro hacia el arco de Aspar Servio y un jalón increíble, como dices, de Kinder. ¿Qué pasó, negro? ¿Qué? Primero me llamó la atención un comentario. Primero voy a saludar a un amigo que comentó hace un ratito, Carlos Armando Aguirre Martínez. Saludos, iba conmigo en la preparatoria. Dice que oigan el PES. Y mira, arquitecto, dice Gracie, qué linda que estás. Me pasas tu WhatsApp y conversamos un ratito. Ah, programa de enamorados aquí. Tenemos uno. Oye, se viene el tercer cambio de grados. Va a abandonar Jesús Alonso Escobosa, el número 8, el de Ahome, Sinaloa. El esposo Andrea Legarreta va a entrar. Ingresa Rubí. El negro piensa que es el güey que salía en Timbiriche. Eric Rubín. Entonces, se viene Rubio Rubín. JC Rocha, Cholos y Dorados, mis equipos pierden o ganen. Saludos desde Everett, Washington, creo, ¿no? De USA. Saludos a toda la gente que nos sigue en la Unión Americana. Miguel Ángel López Cuadras, Dorados gana. JJ Padrón, gol. Asparo, quiero ver el partido, sí quisiera, güey, pero pues la neta nos van a tumbar y pues después nos las vamos a... Y después te vas a sacar sin imagen y sin audio. Pues. Exactamente, ya se va a efectuar el tiro libre. 7 elementos de San Luis dentro del área, ¡disparo, Gaspar! ¡Ay, ay, ay! Gaspar salvó a Dorados y se quedó tirado, güey. Oye, es que... No, ya no puede Gaspar salir porque lo hemos dicho desde el inicio que estaba copiando. O sea, güey, Gaspar, ¿sabes que no puedes? Estás jodido. Tienes liguilla, ya no tienes cambios, cabrón, sí. Levanta la mano y di que te saque. No, e incluso hace como 2 minutos que tuvo una pelota en su área, iba disque trotando, cojeando y como que voltea a la banca, pero es lo que dices, todavía no hacían el cambio Rubí Rubín, ¿por qué no notificas, viejo? Porque yo le iba a decir, donde se exijan una Gaspar Servio se iba a chingar, y aquí está, otra más que le tiren al área donde tenga que brincar y tenga que apoyar ahí Gaspar Servio, puede terminar el partido fuera. Aunque lateral que parecía tiro de esquina, la metieron hasta la nariz de Gaspar Servio. El rebote le queda otra vez a Noé Maya, le va a pegar. Entre 1000 rebotes, la pelota la tiene Dorados. Y a ver si le pueden poner un poquito de velocidad con Rubí Rubín, que es lo que tiene, mucha explosión. Este jugador, Eric, que vamos. Ya jugó también con el conjunto de las Barras y las Estrellas en la selección nacional. Y ahora está defendiendo la playera del Gran Pez. Se nos calentó porque se le acabó la cancha. Y él decía que era fuera del conjunto de San Luis. Y jugó en la Eredivisie también con el Utrecht, en la Liga Holanda. Y Diego Armando Maradona le dice al árbitro, cuidado con los gestos, le dice, está ciego. Bueno, al abanderado, se pone así Diego Armando Maradona, le dice, no ves nada. Poneta el Diego, aquí está, le dijo. Así que, si Dorados no lo gana, va a salir a reclamar Diego Armando Maradona contra el traje. Y viene la pelota en profundidad, otra vez le ganaron la espalda a Canto, a ver qué puede hacer. Noé Maya viene con el servicio al área, corta la defensa muy bien el Chaveta Chávez, que me parece hoy ha sido lo más rescatable en defensa del conjunto sinaloense, que mire que ha estado muy flojito, y Rubí Rubín mete fuerte el cuerpo para allá falta, el árbitro dice que no y ahí viene Rubí Rubín, parecía que iba a dejarle Cayetano otra patadita, pues Dorados termina con Bordagaray, con Amaury Escoto y con Rubí Rubín en ofensiva. Diego Armando Maradona quiere ganar el partido, vamos en el minuto 36. Estamos 2-2, jornada número 15 del Ascenso MX. Noé Maya pidiendo una falta, no dice el árbitro, desparrama gente con las bicicletas. Ahora sí es Contreras quien se atraviesa y roba y corta ahora el partido. ¿Y cómo no va a calentar esto la gente de Dorados? Sí, sí, cuando diga, acá es de los mochis, no de Ahome, pues. De Semperay, del. Hay que decirle a la gente que la posición geográfica. El municipio es Ahome. La ciudad es Los Mochis. Es una, qué cabecera, ¿no? Es algo así se le conoce, sí, a Los Mochis. Pasó algo, pero algo curioso. Está el auxiliar tranquilizando a Diego Maradona, que está muy, muy alterado después de esta última acción que decimos. ¿Sí? El árbitro con un pésimo trabajo, pésimo manejo de partido y, pues, evidentemente el equipo de Dorados no le parece, a Diego menos, y, pues, ahí hay cierto conflicto. Y el que se quedó tirado fue el camiseta número 15, ¿verdad? Es el 2, Castro. Ah, Castro. Castro, que hay un choque, hay un voluntario con Fernando Arce y se le checaron la próstata ahí, sí, los doctores del San Luis porque se dolía de salvarse aparte. Oye, pues, saludos a Dallas, Texas. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Nos pregunta José Mendoza que si dónde somos. Somos de Culiacán, Sinaloa, viejo, la tierra donde son los Dorados de Sinaloa. Cuando se viene un cambio de San Luis. Ah, va a abandonar al que le... El 2, sí, ingresa el 11. Le van a hacer la vasectomía ya. Dice Bernard Fernández, me voy a comer un tamal para disfrutar las narraciones. Aprovecho.
Oye, si te gustaron, a la CDPL, suscríbanse y activen la campanita, porque la neta, nosotros no sabemos cuándo vamos a hacer una transmisión. Es como que, dele like, calados, puñeta. Y si usted activa la campanita, le llega cuando estemos transmitiendo. 346 simultáneos y 94 me gustas. Espero que tengamos 346 nuevos suscriptores también. Ojalá, ojalá. Porque, pues, nos partimos la madre para ustedes. Por eso estamos aquí. Hagan. Mira, Gaspar, mira, Gaspar. Hagan el Venados contra Mineros, dice, pues... No puede despejar. ¿Y esa madre para qué, eso, pues? Gaspar, ¿eh? No, Gaspar. No, mira, se la gana con razón, la amarilla. Pero es que... La vendió bien. No tiene nada, absolutamente no, nada. No, pero les digo, es cómo amarilla. Fue, ¿cómo fue la jugada? Le regresan la pelota a Dorados. Gaspar Servio, en lugar de tomarla, la deja que salga, que se saque de meta. Va corriendo el camiseta número 10, Torres, por ella. No, para empezar, Gaspar no le pegó, fíjate. Sí le pegó, no, güey. Sí, no, sí, no, güey, sí le pegó. No solapes lo que está pasando. Güey, o sea, le puso la mano para que ir el balón. Por eso, con la, con la pierna, ¿para qué la mete la pierna Gaspar Servio? Torres va por la pelota. La repetición, la toma. La quiere poner corriendo para que Gaspar despeje. Y cuando supera la línea de Gaspar, el arquero supuestamente le quería quitar la pelota. Mete pie y brazo, lo tumba. Es una agresión también. También es roja, como decimos de Ibáñez en el primer tiempo. Y el árbitro cague. Güey, es una agresión, güey. ¿Qué quieres? Que le tire un putazo y que lo siente con un upper. Es una agresión, güey. Ah, no mames. Ay, yo creo que es así con la amarilla queda, pero si se equivoca. La pierna, no viste la repetición que te concentraste arriba, seguramente porque le mete las dos cosas, pues, la mano y la pierna. Y el de Gaspar seguramente va a salir a quejarse de la amarilla cuando es justa. Pues no entiendo esta acción de Gaspar. Dolores Hernández, no recibiría que dijeran que eran, pues no éramos, güey, somos Dolores, no sé si seas un... Pero hay gente que nos pregunta, pues ya, que... Y además te digo, no crees que somos pasionales de Dorados, pues a veces de ahí mamamos, entonces por eso queremos que siga ganando. De hecho, nosotros en Culiacán que podemos decir que somos de los menos mamahuevos Dorados. Nosotros hablamos lo que si juega bien Dorados, se dice lo que se hizo bien. Si hay cosas malas, también se dicen, pues no, sí, hay que ser objetivos. Amarilla para Gaspar. Sí, amarilla para Gaspar. Ahí va el hombre que cree que le robaron, Diego Pineda. ¿De dónde es? ¿Te dicen que lo conoces? Al que bolsearon, no. Puso un tweet cuando Chivas les ganó en la Copa. Ah, órale, órale. Ahí está su clásico nacional. Ah, sí, que Poncho Sosa se quejó. Oye, que también hay que decirlo, ¿no? El negro se acuerda porque es de los pocos juegos que ha ganado Chivas. Servicio al área de Dorado, se viene el tercero. Uy, cabrón. Y habían marcado falta, pero otra vez le remataron solo a Dorado. Mira. 40 minutos del segundo tiempo y Dorados y San Luis siguen 2-2. Con esto Dorados amarra la calificación, pase lo que pase en los otros frentes. Dice Miguel Ángel Tapia, con razón hablan tan tiernos. Dice José Medina, arriba al San Luis. Saludos a la familia Grimaldo de parte de Christopher. También acá, jaja, está con madre su desmadre. Mira, se ganaron su like. Camaleón Costilla, muchas gracias, viejo. Ya revienta Gaspar Servio, que se duele de la pierna derecha. Es donde le dejaron el planchazo. Gana por arriba Lugo, ahora es a Mauri Escoto con canto. Le quedan 5 minutos al compromiso. ¡Epa! ¡Epa! Esa es una patada de roja sobre Fernando Arce Jr. Le hicieron la circuncisión y es tarjeta amarilla para el que hace rato se quejaba. Leandro que Torres. Número 10, Leandro Torres. Sí, no, amarilla bien ganada para el número 10, Leandro Torres. ¿Por qué el 10 ese, güey? No, si juega, güey. Bueno. En la final. Pero sí. Mira. No, ya viendo la repetición, sí es cierto, deja los tachos arriba. Una patada como tal en los testículos le dieron a Fernando Arce. Una patada con una plancha era y la roja. Era roja, árbitro. Dice César Gutiérrez, inviten a la peda, pues hay que armarla, viejo. Sí. Aarón Leiva arriba Dorados, David Frías, saludos desde Reynosa. Cecilio Arellano va a ganar el San Luis. Y el Leónidas, que dice, la mayoría de Culiacán vamos a ver los partidos solo cuando están en primera. Pues también, aunque la semana pasada fue mucha gente. Que fue Dolores Hernández, San Luis amarra el liderato invicto. Sí, de hecho, es lo que hemos venido comentando, ¿no? Que por eso quizás nos quedamos con el empate para este juego, porque podía ocurrir eso. Pero viene Dorado, con el trazo largo, lo quieren ganar y es Borda. Era Rubín. Era Rubio Rubín. El Niquito Castillo Dorado se desesperó, se emocionó. Le metió un pelotazo a nadie. Hay que tomar, dice. Loco por los bochos, ve. Berenjena, vine a checar el marcador y me quedé chingón de la narración de la rima. Muchas gracias. Gracias, güey. Esperemos que hayas dejado el like y que te hayas suscrito, porque venimos con más. De hecho, el domingo vamos con el Betis Sevilla, ¿no? Sí, el clásico, el derbi andaluz. Oye, vino buscando cobre y encontró oro este cabrón. Exactamente. Me voy a comer rubio, el puro vino tinto de cartón. Jálate, jálate, gordito. Porque antes de saber que a Libra se gusta tomar de un vino que vale a
50 pesos un garrafón. 40, don Simón. 40. Y en España cuesta 20 pesos, pues el peso. Dice Marco Castro, mientras encuentro el link, lo seguiré escuchando ustedes. Ya va a acabar, ya ni te cambies. Ya van 3 minutos. Le quedan 2 minutos ya. Dice, ¿quién? Misael Uribe, saludos de Houston, puro dorado. Saludos a la gente de Houston, de Washington, de Seattle, Oakland, que es donde se han comunicado con Dallas también. Bien, el conjunto Préstalas. De San Luis. Otra vez contra Barbosa. Vamos a ver. ¿Qué le puede hacer el cadete? El camiseta número 21 ya se le giró, viene con el servicio al área. Cuidado porque están dentro del área de Gaspar. La pelota rebotada, revienta el chavete. El rebote es para Noé Maya. Vamos a ver si se anima a pegarle. ¡Ah! ¡Gaspar otra vez! Ey, Gaspar se avienta hacia enfrente cuando ataca para no tratar de no apoyar tanto el pie, porque ya no puede el dolor. Se salvó Dorados, Tiro de esquina para el conjunto de San Luis. Probó Noé Maya. Iba a la dirección de Gaspar, pero iba un fierrazo tremendo y aguas en el tiro de esquina, lo puede ganar todavía el Atlético San Luis, que ya cobraron, revienta la defensa sin hablar. No de mate cabeza. No de Maya, cual chanadito, me bajaron otra vez a Barbosa y será falta. El árbitro es un chiste, güey. No, sí, el árbitro... El Vitalo, es que... Oye, 374 espectadores, 104... De verdad, espero seamos más de 500 suscriptores después de esta transmisión, porque... Échenle ganitas, vamos a regalar una playera del Betis, del Diego Lainez, Bueno, el primero, Y se quedó tirado también ese Chaveta Chávez, Altiere ahí medio que quiere ver. Que oye, no. Maradona sigue reclamando al cuarto árbitro y Pancho Martínez auxiliar como que trata de ir a calmarlo, porque sabe que se va a mayores el Diego, pero para que no se suspenda. Ahí Enrique Noriega le va a mostrar la playera. Sigamos a 500 suscriptores, vamos a regalar una playera de Diego Lainez, del Betis. Exactamente. Que aquí la va a mostrar en negrito, mira. Original, recién mandada de Sevilla. Oye, dice Manuel Covarrubias, soy Alberto Camacho García. Pudieran decir una vez: Sinaloa se construye con hechos, porque Sport Hits MX y los Dorados son calidad. ¡Puro, ¡Puro Sinaloa! ¡Sí, señor! Se viene el conjunto dorado. Llegamos ya al minuto 45. Vamos a ver qué ocurre en los últimos instantes. Dorado lo quiere ganar, se señala una falta. No sé qué pito el árbitro, se nos calienta Mauricio Escoto y revienta con un balonazo a la grada. Saludos desde Monterrey, carnal, dice el Gordo López. Ya nos había visto el Gordo López una vez. Saludos, tocayo. Oye, tres minutos agregan, tres minutos. Jersey de Dieguito. Ahí está el jersey que les vamos a andar regalando. Ya se manchó. Si llegamos a 500 suscriptores. ¡Qué belleza! Así que pónganse guapos con nosotros y nosotros nos ponemos guapos con ustedes. Se viene San Luis. Cuidado porque tenían un balón en profundidad. Corta el Chaveta Chávez. ¿Cómo puede? Le da Contreras. A ver si Dorados alcanza a armar una. Vienen con a Mauricio Escoto. Va cerrando Rubio Rubín. ¿Qué puede hacer Escoto? Banda a la derecha. ¡Ya! ¡Pero se mete la área! Y le quedó un poquito larga. La había hecho muy bien a Mauricio Escoto, que aguantó de espalda al defensa de San Luis. Cuando menos pensó el potosino, prendió la moto el chinola ese, el Juan Pablo Pérez Díaz. Le ganó, pero se le adelantó demasiado. Alejandro Zabaleta, Vinicio está vendido, prestado. Prestado. Está prestado. Por un año. Exactamente, tiene que volver a Dorados de Sinaloa. ¿Qué talla es? Talla... Mediana. Mediana. Si no les queda a ustedes, participen, la regalan, la venden, hagan lo que quieran con ella. Pues. Que dice Emanuel Covarrubias, es XXD. Sí te queda, güey, a ti sí te queda, porque a ti te queda todo, porque estás hermoso y eres el mejor goleador. No le entran ni la piano, no son famosos. Del mundo mundial. Ah, bueno, pues pero pues se puede ver mamalón. Servicio al área Dorados, vamos a ver. No, fuera del lugar del conjunto de San Luis, aunque el bandera dice que Manuel tiene otro centro pasado. Manchón penal, buscaba a San Luis, de rebote, ¡no me vaya! Gaspar se pega en el poste de Oquis. Se salvó Dorados otra vez. Cada que pudo pegarle, ahora fue el Perrito Suárez. Cada que pueden pegarle de larga distancia lo hacen, creo que porque saben que está lesionado Gaspar, porque al estar lesionado el tobillo le quita fuerza en el impulso, entonces un disparo complicado pues no le va a llegar. Y es por eso que lo hemos dicho, no se tira del todo bien, pues con la misma técnica para tratar de no apoyar tanto el pie. No había fuera de lugar, no la pasaron la repetición, pero parecía fuera de lugar. ¿Qué iba a hacer? La gente que si cómo participa, repítale. Ya que lleguemos a 500 suscriptores, vamos a armar la dinámica. Primero tenemos que hacer 500. Y falta sobre Mauricio Cotto, tarjetita, ¿no? De catalán. Ya está molestado. Se tiene que ir, no tienen que jugar la ida de la liga. No, este arbitraje. Mira, me da miedo. Por eso quita la cena. Hasta cierto punto lo que puede decir Diego Armando Maradona, Sí. Que se viene lo la liguilla. Tiene razón. Porque se viene la liguilla. Es que no dice mentiras, velo. Ya está calientísimo, ¿va? Con el cuarto árbitro. Es con Sosa, ¿no? Mira, ¿cómo me dejaron? Con el árbitro. Sí. O sea, es que también, échate la mano. O sea, ¿no quieres que hablen del arbitraje? Pues manda lo mejor que tengas.
Y lo había dicho también, creo que Bricio. O sea, hay jóvenes que no están todavía capacitados, pero que los están poniendo a pitar. Pero ve el partido de qué calibre pones a pitar. O sea, sí, para que la gente magnifique un poquito, si no es de México, están narrando el partido más importante de todo el ascenso. Exacto. Sí, de hecho. Se viene un tiro libre para Dorados, lo quiere ganar el U. No pasó nada. Acabó. Cuando el árbitro solamente en el despegue. ¿Ya lo pitó? Se acabó el partido, Pues el líder invicto no le pudo ganar a los Dorados, que juegan de milagro, dirían muchos. No le pudieron ganar. 2-2 el partido, Dorados se mete a la liguilla, el San Luis es líder, hay golpes en el campo. Bueno, se calentó Gustavo Canto con el camiseta número 10 del conjunto del Atlético San Luis, vamos a ver. Es que el 10 le dio una patada a Fernando Arce. Mira el 10. Y Arce también le va diciendo cosas, ¿eh? Sí. Y el bandera, pues también tratando de ese güey piensa que es coque, güey, el 10. No, y el bandera, para evitar más problemas, le dice que se callen porque hay algunos amonestados que después del juego también puede recibir una tarjeta y se ha expulsado Maradona, mira, separando a su gente, a Gustavo Canto, le dice que se tranquilice, dice, a ver, ¿dónde nos quedamos en los comentarios? Dice Néstor Vlasic, gran relato, chicos, felicitaciones, saludos, Río Gallegos, Argentina, buenos comentarios, futboleros, muchas gracias. Dice Efren que si gana Dorado le regala una gorra de Tomateros, pues ya valimos madre, a menos que logren el campeonato. Saluden a la familia Torres Félix, de parte de Andrés. A ver, por acá, mándenme la playera de Lainez, hasta Georgia, dice. Adiós, precioso de negro, ya me voy, dice el equipo 1 de logística. San Luis campeón. San Luis campeón, saludos de Dubai, dice, llegué tarde, saludos. 400 espectadores y 113 me gusta. Dice Chava Carrión, deberían narrar en Televisa en lugar de todos los que han corrido. Pues este güey está cerquita, ¿eh? Este güey narra en Chivas TV, el de atrás, el negro, el cucaracha. Cucaracha conmigo. Yo lo más cerca que estuve de narrar en Televisa era subiendo tweets en el Mundial, allá en Televisa. Obviamente. ¿Qué más? ¿Nada? Les digo cómo queda más o menos la tabla al momento. Atlético San Luis ya quedó de líder, no lo va a alcanzar nadie. 28 puntos, invicto. 22 goles a favor, 11 goles en contra. Dorados de momento está en tercero, con 20 puntos. Con un juego más que Zacatepec, que tiene 13. Alebrijes, 19, perdón. Alebrijes, que tiene 19 también. Pero ellos ya también completaron sus 14 compromisos. Están jugando Mineros y Venados. Van 25 minutos y van 0-0. Entonces ya también Mineros. Ya Dorados. Mineros segundo. Sí, nomás es cuestión de la posición a tabla. Y el Zacatepec estaría en quinto. Dorados, con este resultado, amarra quedar arriba de Alebrijes de Oaxaca. Y esperando que no gane Venados de Mérida, también queda arriba de ellos. ¿Hasta qué lugar puede bajar Dorados? O sea, ya tiene 12 arriba. O sea, si no gana Venados, ya sería el sexto, lo más bajo que pudiera caer el conjunto de Sinaloa. Ok. Pero yo creo que hoy va a dormir como tercer lugar. Sí. Seguramente antes de irnos, comentarios finales, dice dónde nos habíamos quedado. Dice desde Ucacha en Argentina, vamos Diego querido, Carlos Monroy, todo está mañado para que ascienda el San Luis, mira. Dolores Hernández, gracias por la transmisión, mi equipo Atlético de San Luis, pero sí no son tan pasionales. Fren Claudio, muy bien, Dorados en Culiacán, va a mamar San Luis. Ahí les va su like, compa, Gamaliel Costilla, saludos desde Jalatesta, dice Culiacán. Oye, Oscar Heria. ¿Qué más? ¿Ya no? No, grandes comentarios, mejor que los de Televisa y arriba San Luis. Manuel Morales, muchas gracias. Javier Núñez, también felicidades, cabrones. Se la discutieron en la transmisión. ¿Qué más? Deberían narrar en Argentina mejor que Mariano Cloyes, el Bambino Pons. Son ustedes. Saludos y le tengo fe a Dorados en playoff. Muchas gracias. Pues muchas gracias, agradece. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vamos a despedir. Estén pendientes ahí, denle la campanita porque tenemos más partidos con narración, comentarios y demás situaciones que estaremos subiendo aquí. Viene nuestro canal de YouTube. El domingo se va a aventar el del Betis y el del Cruz Azul para que estén al pendiente. Exactamente. Sí. El derbi andaluz por a las 12:45 hora de Sinaloa. Y después en la tarde el denominado clásico joven entre el Cruz Azul y la América. Y va a haber un chilango que le va al Cruz Azul. También para meterle más emoción ahí. O sea, ahí está la transmisión. Recuerden que somos Sporkits. Estamos en todas las redes sociales como Sporkits MX para que nos busquen. Y también acuérdense que somos calidad puro Sinaloa. Claro que sí. Sinaloa. Nos vemos, señores. Saludos.